cine negro. Pero eso lo tienes en DVD, ¿no? Si te pasas 18, sí. Sí, sí. No, y empecé a ir a... En Kirkabe hay un lugar donde venden como solo cine clásico, pero... ¿Pero son piratas? Sí, todas. Man, ya. Pero tienes el reproductor de DVD. Sí, más malogrado. Es que ahorita ya no sé, tendrías que buscar... ¿Dónde venden ahora un reproductor de DVD? Sí, venden. Un montón. Man, ya. En el Hueco, en Marketplace... Porque incluso, bueno, sí, también las teles todavía salen con el conector para DVD y toda la cuestión. ¿No? Entonces eso y hay convertidores, finalmente. Y pero tengo películas como Double Indemnity, Lady in the Lake, ¿qué más? Sunset Boulevard. Claro, clásicos. El Halcón Maltés. Pero la calidad de esas pelas es loco, se ve de puta madre. De puta madre. Sí. Se ve muy bien. Ahora, lo que pasa es que también pasa esto con las teles, ¿no? Cuando tú tienes una tele más achorada y le conectas eso, sí se nota como un poco... Sí se nota, sí. Sí se nota que es old school, pero hay alguna gente que ya refacciona. No sé, por ejemplo, hace un tiempo vi Los 10 Mandamientos, la película esta, claro, de Charlton Heston. De Charlton Heston. Puta, tío, estaba... le habían hecho una remasterización, un remix, puta, Blu-ray. Puta, parecía que se había filmado ayer, weón. Sí, pero eso ya... Oye, te traje un obsequio. Ah, ¿de verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal sorpresa? Sí, te traje un obsequio por Navidad. Por favor. Sí, tío. Big Nation. Este es un... ¡Oh! Claro. Serve. I said. Es que hablando de películas, ¿no? Mira, qué paja. Pero me gustaría que a propósito de eso, ahora que mostraste... Muestra la espalda. Mira. Ahí está. ¿Recuerdas esa escena? Es Uma Thurman, ¿no? Uma Thurman en Pulp Fiction. Después de haberse metido un hitazo en Pulp Fiction, ¿no? Con con John Travolta, sí. Con Vincent Vega. Sí, 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 sí. Se mete un hitazo y la tía agarra y dice, hace God damn. ¡Qué buena! Digo, qué tío, se metió un terrible, terrible pipazo. ¡Maya! ¿Esto es de los tuyos? No, no es mío ese, pero lo conseguí y dije, puta, este se lo tengo que dar a Pablo. Genial, ¿eh? Regalazo, amigo. Muchas gracias. Por favor, espero que lo luzcas pronto. La gente dice, ese es un pelón, es un pelón. Ese es una película. Sí. Pero, ¿qué tal? Pero Tarantino no ha dejado de hitear nunca, bro. No. Sus películas son una tras otra. Es el Kubrick del, ¿no? De los 90. Tal cual. La gente dice que es grabado. No es grabado. Esta edición está en vivo. No, estamos en vivo. Hoy día 28. No hemos ido de viaje, nada. Estamos jueves 28, 9 y 7 de la noche. Día para la música peruana un poco trágico porque falleció Pedro Suárez Vértiz. Pedro Suárez Vértiz. Sí, sí, sí. Puta, qué buenas canciones tenía Pedro. Yo no era muy fan, pero en el concierto que estábamos haciendo de Torbellino, yo pedí cantar una canción de él. ¿Cuál cantaste? Canté. No puedo cantar ninguna porque solo me viene a la cabeza cuando pienses en volver. Ah. Es que la canción... Esa es Serena Hayes, y es que sucede así cuando una chica es sensual. Puede sentir el dolor y un poco el delirio. Si tú la sabes besar. Suele perder el control, te olvidas del suicidio. Sí, me parece. ¿Cuál es tu favorita? A mí me gusta esa que... Esa noche que con ella salí fue la última vez que la vi. Yo no soy muy fan. Esa es un feat de Pedro Suárez Vértiz con Christian Meyer. Canción que está incluida en el primer disco solista de Christian Meyer. Se llama Polar, también debe estar tocando ahí. El saxo, sí. Esa canción se llama Esa sí es una mujer. Esa sí es una mujer. Tío, a mí me gusta El Rey del AAA. El Rey del AAA. Eso es Arena Hash. ¿No? Sí, ya me vas diciendo dos de Arena Hash. Creo que eras más fan de Arena que de Pedro. No, es que sucede. No, eso no es de Arena Hash. Eso es de Pedro. Y es que sucede así. No, eso es Arena Hash. No. Ya había terminado. No, sí. ¿Sí? Sí, 100%. No. Sí. ¿De verdad? Sí. Porque con el primer hit de Pedro solista es Cuéntame, que viene después. Que te oí una canción que iba a salir en el siguiente disco de Arena. Tienes razón. En ese primer disco solista de Pedro, a mí me gusta mucho Pedro, entonces en ese músico, ¿no? Claro. Postea huevadas, pero yo siempre defendí. Postea huevadas. Yo siempre defendí su derecho a postear huevadas. Bajo la lupa siguiente, ¿no? O sea.
todo el mundo postea huevadas hoy en día, podemos postear huevadas todo el mundo. Con más mérito deja a Pedro, que ha hecho un legado musical, que está cagado, enfermo, con una enfermedad degenerativa. Sí. No le quite su vacilón de postear huevadas. Bueno, para sus fans creo que están exigiendo otro tipo de reacción, ¿no? O sea, le exigían un cambio con la época y él decidió quedarse en su época. Se quedó, ¿no?, en la época, pues, sí. Sí, es una decisión, ¿no? Es difícil, como lo que sí no creo, no podría juzgarlo en realidad. No, es un músico que tiene, o sea, que tiene al pueblo de su lado. La gente lo amó. La gente lo amó. La sí. gente lo amó y lo amó fuerte. Sí, sí, sí. Es más, una vez un amigo, que era un amigo cercano a mí, cercano a Pedro en un momento también, me dijo, si Pedro de repente fallecía antes, o sea, post todos los posts y toda esta huevada, era un héroe. Hoy día, por ejemplo, fallece y ya un culo de gente le ha hecho memes. Pero ahorita le faltan el respeto a todo el mundo, pues. Sí, pues. Ahorita le faltan. Ha puesto la cara del grillo. ¿Has visto? Sí, sí, sí. Te pase. Pero ahorita le faltan el respeto a todos, ¿no? No, ¿cuál ha sido la última muerte peruana, digamos, recordada, que haya sido más unánime en cuanto a un cierto respect? ¿Chacalón? Sí, puta, pero eso hace mucho tiempo. O sea, me refiero a una que ahora en tiempos de internet, que todo el mundo ha dicho, puta, sí, se fue un grande. Y la chica Diego Berti, por ejemplo. Yo no he visto que hagan memes de Diego Berti, que hayan sido cagones con Diego Berti. Creo que a Diego Berti la gente se la dio bien. Se la dio, lo respetó, ¿no? Sí. A Tongo sí le sacaron a miércoles, a Alan García también, pero creo que tiene razón. A Diego Berti le dieron cariño. Sí, a Peredo también en su momento. Daniel sí, Peredo. A Peredo lo quisieron, ¿no? Sí, Marco Aurelio de Negri, ¿no? En menor, digamos, medida masiva, pero también. A Peredo lo quisieron mucho, ¿eh? Una locura lo que hicieron. Yo, o sea, no lo conocía tanto, ¿no? Mucha no. gente éramos inconscientes de cuán cercanos eran a la voz de Peredo. Lo que pasa es que además coincide mucho con que Perú va al mundial. Sí, ¿no? Coincidió con la. Con ¡La tocó! ¡La tocó! Claro, ya. Ya esa fue icónica. Ya que queda icónica. Sí, 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 sí. No, yo no era tan futbolero en realidad. Pero te sabes esa expresión, la frase. Claro, sí, la tocó, claro, me suena en la cabeza. ¿Ves? Gente, hoy día vamos a hablar además de la lista de películas más vistas por los peruanos este 2023. No lo puedo creer. Que no son películas todas peruanas, o sea, son películas en general que se han estrenado en el Perú y que los peruanos más han ido a ver. Recordemos que la película más vista en el cine peruano es La Era del Hielo 4, en la historia, ¿no? Era del Hielo 4. 4. Pero esta vez vamos a hablar de cuáles han sido las más vistas este año. Y en el Top 10, como adelanto, les digo que solamente una es peruana del Top 10. Sí. Que ya puede ser un culo, ¿no? Sí, ya es bastante, ¿no? Se enfrenta a tremendas taquilleras, tremendas producciones. Te han sorprendido muchas de ellas. Sí, sí, sí. Me quedé. Cuando vi la lista dije que ¿cómo? Tengo varias acá para ir comentándolas. Sí, es del sí sabes, del 1 al 8 es. No, pero es que si te la digo la gente va a bloquear. Pero mira, es pero ponla. No. Mira, ponla tú. Ah, ya. Él lo hace. Ah, ya. Es un autor famoso, iba a decirte. No. Pero a ver, la más vista tiene sentido. ¿Transformers? Sí. Bueno, además fue grabada acá. Por eso tiene sentido. Además la estrenaron dos veces. La estrenaron dos. A ver, explícame, o sea, ese fenómeno. Se estrenó primero, me parece que en abril, que fue su fecha de estreno oficial. Ya. Pero después, por 28 de julio, la volvieron a estrenar. ¿Ah, sí? Sí, la volvieron a pasar, a los cines. Bueno, qué éxito, ¿no? Ha llevado casi 4 millones de personas. Es un numerazo en el cine peruano. Sí, sí, es un numerazo. Transformers el despertar. Y te apuesto que si no sé, mañana la estrenan de nuevo en Perú, puta, igual metería a su gente. ¿Por qué? Ah, porque van a ver que escenas de porque Machu Picchu. Dices Machu Picchu, pues, ¿no? y lo loco es que sí se siente muy, al menos todo el medio de la película. ¿Sí la viste? No. Ya todo el medio de la película, digamos, el inicio, nudo, desenlace, todo el nudo pasa en Perú. Ah, mira. Y el desenlace, en teoría, el final, las últimas escenas también son en Perú, pero ya se vuelve un mundo catastrófico, random, ¿no? Entonces ya podría ser un estudio en Los Ángeles. Claro, claro, claro. Pero como hay una buena porción que dices, puta, esta weá es 100% Perú. La gente se la disfruta.
No puede creer que Bumblebee está al costado de un emolientero. Creo que es la primera vez que veo, al menos que me toca ver una película hollywoodense, un blockbuster de Hollywood. Claro. Tan centrado en, tan peruano. ¿Pero hubo una de Walt Disney? ¿De Walt Disney animada? Sí. Cusco. Una animada. Sí, sí es en teoría Cusco. Pero no es lo mismo, pues. Está ya, animada. Sí, no es lo mismo. Pero además estos son puta... Los Transformers. Son los Es una franquiciota. Sí, sí, sí. Lo y además la película como las huevas. O sea, ni cagando. Creo que yo he visto casi todas las Transformers. Y hay terribles, weón. ¿De verdad? Sí. Por ejemplo, ¿cuál es terrible? La que es con este weón que con Hannibal Lecter. ¿Cómo se llama el actor el tío? Anthony Hopkins. Puta, doctorazo. Y con la actriz esta chica peruana, Isabela Merced. Puta, es bajísima, weón. ¿Con una actriz peruana? Isabela Merced, bueno, es nacida o de origen peruano, ¿no? De verdad, no sabía nada. Isabela Merced es, tío, está arranqueadaza, weón. No sabía Ahorita nada. Va a salir en una franquicia de Spider-Man. O sea, es como de las actrices de origen peruano. Ya, de origen, pero ¿de dónde es? Es la más ranqueada. ¿Es español? No, Estados Unidos, pero su vieja es de acá, de San Juancho. ¿De San Juancho? ¿De verdad? Sí, weón, sí. Y viene, ¿eh? Yo la he entrevistado, o sea, es súper onda. Ah, no sabía nada de 100%, eso. 100%, tío. Pero, por ejemplo, Benjamin Bratt. ¿Te suena? Ya. Eso tiene la abuela peruana. Ya no es lo mismo. Okay. Esta comadre es la mamá es peruana y está rankeada ya. Benjamin Bratt es ese todo elegante. Sí, claro, claro. Benjamin Bratt. Prototipo de guapo. Prototipo de guapo, sí. Prototipo de guapo latino, no así todo. No, no pero elegantón. Elegantón sí. Al mango. Andy García. Andy Garciesco, ¿no? Sí. Que hace poco también. Mira, Isabela Merced también va a salir en la franquicia de Superman. No, qué bravo. Sí, es más, a ver, googleé a Isabela Merced por ahí porque yo lo voy a poner acá también. Dice, para la gente que de repente no sabe quién es o qué sé yo, a ver, pónchamela, mi querido Luchito. Ahí está, ella es Isabela Merced, la estamos viendo. Para la gente que de repente no. Se hizo muy famosa en un momento porque hizo la película de Dora. Sí, acá está, esta es la película de Dora. Dora, ella es Dora la exploradora. Ahí está en pantalla, es Dora la exploradora. Dora, sí. Es Dora, pero acá también está, va a ser de Falcon Girl en este Superman Legacy. Y bueno, va a tener un papel también en la película de Madame Web, una pela de estas del universo de Spider-Man. Así que actriz peruana. Bien. Isabela Merced en Perú. Aquí está, mira. Aquí está en Perú, webeando. Isabela Merced, ahí está en Perú. Bueno, qué éxito, ¿ah? Qué bueno, no sabía nada de esto. Y pero... se viene heavy. Llévatelo, Lucho. Pero ella no ha vivido en el Perú, ¿no es cierto? Creo que de niño, un rato nada más. Un toque, ha jugado canga acá. Pero viene. Viene y cuando. Viene. Tipo el año, a Navidad, año nuevo del año pasado, vino acá. También estuvo acá hueveando. Pero qué loco la diferencia. Y una que ves peli tú, como moda. Viene acá y conversa contigo y ahí la ves en una foto y parece que fuera, ¿no? De otro. De otra categoría. Sí, es que, tío, ¿no? yo esta huevada siempre la digo, mira, poncha acá. Si yo veo a Isabela Merced, mira, veo a esta comadre, la veo en el Mercado Central. Claro. Es una comadre random en el Mercado Central, tío. Tu brother que ha ido ahí a hacer sí, investigación. Sí, es como que, la flaca es mi causa que estoy en San Marcos. Claro. Pero ya de pronto, puta, mira, Isabela Merced, alfombra roja. Y, puta, ya es una estrella, de verdad, claro. es una superestrella, ¿no? Claro. Y ya estaba en Netflix, en toda la huevada, dices, chuta. Pero hay su gente acá que ha ido a recibir el Grammy así también con sus... Con sus fachas. No sé si el Grammy o qué premio. No, creo que Giovanni Sixia no fue a recoger con por el problema, mi problema con las mujeres. Ah, puede ser. A ver, Giovanni Sixia en los Grammys. No eran Grammys, no eran... Estoy hablando una tontería. En alguno... no eran Grammys la palabra. ¿Emmys? Emmy. Ver, puede ser Emmys. A ver, sí, pónchame. Puta, no hay una foto. No hay. Claro. Creo que se fue ahí, se fue una comitiva peruana. Es que me creo parece que Vanessa Saba también está ahí. Sí, los nominan, pero creo que no ganan. Pero entonces, van, ¿no? Tienen unas fotos en... Ser. Sí, recuerdo que que estaban preocupados por los vestidos, por los vestuarios. La gente tiene que ir en rentar sí, claro. En buenas galas, ¿no? Sí, tienes que rentar, gastarte tus fichas en tu vestido. Sí, tal cual. Acá claro. También dice Isabela Merced, ojalá un día en el fondo hay sitio. Bueno, sí, pues. Ojalá no. Un día en el...
Ahí está, pues, ¿no? Supongo que los presupuestos deben ser otros, amigos. No sé, si su representante le va a provocar. A mí Alessandra Graña me contó una vez que casteó para el fondo de sitio, para el papel exacto de esta comadre que se volvió un personaje icónico que se llama La Mirada de Tiburón, que luego terminó interpretando Uchibosa. Y me dijo Alegraña que ella no aceptó porque era un bolo muy bajísimo. Un presupuesto... Un bolo bajo y que ella venía de estar en México. Entonces dijo, ¿verdad sí. que ella estuvo en México? Dijo, no, me están loqueando acá. Y para nosotros es un... O sea, estar en Al Fondo Hay Sitio es un presupuesto considerable. O sea, claro. Dirías, bueno, ¿no? Bueno, pero ella es una graña, además. No, no la vas a mataperrear, ¿no? No, no, no. Cualquier presupuesto no satisface. No satisface, ¿no? Entonces algo debía haber caído ahí, ¿no? Ella cantaba con Gabo, pues. En ese grupo de niños. En Hexágono, claro. Ella era Hexágono y después se fue. Muy amable, Alexandra. Muy amable, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Muy encantadora. Sí, sí, sí. Amable, simpática, sí, sí. Buena onda, ¿no? Se regresó por amor, creo que me dijo en un momento. Sí, sí. Ah, creo que sí, ¿no? ¿Se ha casado con Tarik? Sí, claro. ¿Con Tarik D'Onofrio? Sí, bueno. Sí. Que debe ser algo de Caterina, ¿no? No creo que haya mucho D'Onofrio. Sí, creo que es su hermano. No creo que sea Micio tampoco. No, no, creo que él estuvo viendo la parte de marketing del concierto de Torbellino. Ah. Sí, él ve, creo que la publicidad del marketing de Preludio, trabaja con... Con teatro. Con Denis Dubois. Ah, ya. Creo que es Denis Dubois D'Onofrio. Claro. Ya, claro, ya. A ver, son, sí. Claro, son... Denis Dubois. Son familia. Debe ser, ¿no? Pero aquí me debe salir su nombre completo. Alexander. Denis Dubois. No, no, es María Denis Dubois Silva. Ah, Silva, perdón. Pero son... Sí. Él es Tarik educada D'Onofrio. En el Colegio Santa Úrsula y casada con... Ursulina es. Sí, casada con Gabriel Ortiz de Ceballos. De los Ortiz de Ceballos, los arquitectos. Y el papá de Denis Dubois se llama Eduardo Dubois Chapuy o Chapuis. Un político y deportista peruano que a su vez es hijo de Chachi Dubois, de Eduardo Dubois Dammert, que es el que a un pata que corría alguna auto. No, Eduardo Dubois Dammert es el de Coliseo Dubois, fue alcalde de Lima en dos periodos, ministro de Fomento y de Obras Públicas, que estudió en el Instituto de Lima y luego en Inglaterra. Que es además nieto de Juana Larco Espinosa Dammert. ¡No! Sí. Qué es loco, tío, porque esto. Juana Larco Espinosa Dammert, una potentada de antaño debe ser, ¿no? Acá dice sí. Filántropa y tal. Sí. Es como el origen de un culo de gente. Sí, sí, o sea, sí. Por ejemplo, Joana San Miguel viene de ahí. Claudia Dammert, Oriana Chicone. Todas esas familias vienen de ahí, tío. Es lo caso, weón. Es fuerte, cierto, ¿no? Por ahí no pasa. Acá dicen esos divos azotaban a mis abuelos. Debe ser. ¡No! 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 Uno de estos divos ha azotado a tu abuelo. Obvio, así funciona, ¿no? No puedo creer. Eran otros debates, gente. Eran otras épocas, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? No puedo creerlo. Saludos desde Vancouver. Team Key es Canadá. Y ya, entonces Alessandra Graña, que debe ser algo de los Graña. Se vino de México por amor a Tarik. Que es algo de Estamos especulando. Que debe ser algo además de la heladería D'Onofrio. No sé tanto. Porque yo, es que... Le voy a pedir a Caterina Millet. Lo que pasa es que hay algunos apellidos que digo, no hay tantos en el Perú, pues, ¿no? No es que, yo soy Orojo del Sur, él es Davis, él es de otro. Claro. No, pues, ¿no? Hay gente que dices, esta es una sola familia, o sea, por ahí están. O sea, ¿tú eres familia de Davis? No, no son familia Davis. ¿No? Pero en un punto debe haber un origen similar. Porque ¿sí? Lo que pasa es que Davis es con S, Orozco con S, y yo soy Orozco con Z. Ah. Pero usualmente esto pasa que en algún punto hay alguien pasó alguien, una alguien letra. Alguien que cambió la... Alguien huevió una letra y de repente el origen es común, ¿no? Sí, he escuchado por ahí que la gente que se apellida Barrig, antes se apellidó Barriga. Barriga. Un saludo a nuestro seguidor Julio Doy, que manda un abrazo desde Canadá, desde Vancouver. Saludos para la ola verde, dicen por ahí. Mira, acá también para que cierren el año, pero desengrasando. Y es Caterina D'Onofrio Dubois.
Ahí está, escate. Entonces Tarik Donofrio y vos también debes. Ah, ellos son por ahí. Yo estaba confundiendo, pero te sí estaba, son. Claro, te estabas confundiendo de sí, sí. Acá yo he trabajado en Preludio alguna vez y trabajé con Tarik. Acá, y acá la gente confirma efectivamente que Caterina Donofrio es Caterina Donofrio Divos. Les daba de comer en una lámpara frijoles con gorgojos. Tío, tú sabes que eso va a tener un origen. Eso... ¡Qué buenos chistes! Tal vez. Esa huevada tiene un origen 100%, amigo. O sea, esa historia la contó una vez Hugo, sin esmero. Ya. Él contó que su abuelo trabajaba en una hacienda como peón. Ya. En la época, digamos, pre-reforma claro. agraria. Pre-Castilla. Sí, pre-reforma agraria. En esa, y que su patrón, su hacienda, esto, le daba, el almuerzo era frejoles. Y traían una olla de frejoles. Y la gente que trabajaba con la lampa... Cuando llegaba el almuerzo, tenía que llevar su lampa al río, enjuagar la lampa y poner su lampa para que ahí te echen unos frejoles. O sea, con gorgojo. Y los peruanos inteligentes seguro hicieron frejol a la lampa. Tío, ahí está. ¿Sí no? Esa huevada es muy pendeja. Saca la vuelta por todos lados. Frejol a la lampa. Si hay puta apoyo al cilindro, weón. Es el mismo cilindro en el que ponen la basura en algunas zonas. ¿Sí o no? No se hagan, brother. ¿Sí o no? Ya, apoyo a la... Piensen, ¿la? Frejoles a la lampa. Eso va a ser un homenaje a toda la gente que la vivió. Aquí sale que Caterina Donofrio es hija de Pedro Luis Donofrio Espatzacampaña. ¡No! ¿Espatzacampaña? Sí. De los Altacampagaña de... de Guanajuato. Y que a su vez... Que a su vez es hijo de Luis Donofrio Di Paolo. Di Paolo. Y de Bianca Espatzacampaña. Que son sobrinos del marqués de Carabás. El amo del gato con bota. Pero sí, toda la familia. Acá dice que además el abuelo es Pietro Donofrio Di Resta. Di Resta. Sí. Di Sarono. Di Resta y Di Otra también. De resta del mundo. Sí. Del mundo. Y mi mundo, mi cuerpo. Él es Pietro Donofrio Di Resta. Toda una línea italiana. Nacido en Araucana, Caserta, Campaña, Italia. Ahí está toda la migración italiana. En Chucuito, en la punta, o cerca de la punta, hay un montón de migración. Hubo, ¿no? Bastante sí. migración italiana en la zona del Callao. Sí, claro, por eso en la punta hay bastantes blancos, ¿no? Sí, sí, bastantes blancos. Sí, pero medio. No, a diferencia de los sanisidrinos, son un poquito más misios. ¿Tú crees? Los de la punta son varios son muy adinerados. Sí, hay algunos. Hubo algunos en algún momento. Pero a diferencia de algunos sanisidrinos, claro, esos todavía son un poquito más misios. O sea, tú estás diciendo que los de la punta tenían que cruzar una zona... No, pues creo que la mayoría de gente de la punta que tenía ya mucha plata se quitaba. Se quitó. No. Pero... También la punta me parece hermoso, tío. Pucha, que es pajísimo. Es hermoso la punta. Chiquitín nomás. Chiquitín es un microestado. Pero sí, sí. Y hay además una diferencia de arquitectura muy marcada, ¿no? Sí. De pronto casas de los años 60, de los 70. Además es maravilloso el hecho de que tú puedas, tío, crecer. Imagínate chivolo crecer en la punta. Tío, está el mar ahí, güey. Sí, sí. Está el mar. A la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda. Ahí tenía la lavandería, esta casa grandaza de la que habló Gabo, del abuelo de Gabo, donde estaba Pietro Civil. Ahí. Debe ser. Ahí era la punta. Una casa celeste, grandaza. Pero ahí también debe haber ido claro. Lava, Pietro, todos los... Todo el mundo. Hay toda la familia también por esa línea. Lucho, no tengo retorno acá. ¿Hay algo de retorno? ¿Tienes estás controlando algo? Porque no... ¿Mandas sonidos locos? Debería entrar un poco más. Acá también dice si Gonzalet era del Callao. De repente tú sabes. Cuidado. No. De repente sabes esa locura, mi hermano. Si Gonzalet era del Callao, me parece que no. Gonzalet no era del Callao. Me parece que no. ¿Gonzalet no es del Markham? Sí, Gonzalet es del Markham. Claro, no debe haber sido el Callao, pues, porque es muy lejos, ¿no? Michael Finset, sí es. Ah, Michael Finset, mira, acá estamos. ¿Michael Finset es del Callao? ¿De verdad? ¿De verdad? En esta última elección, Michael Finset postuló alcalde de la punta. ¡Qué loco! No ganó.
imaginas el municipio a cargo? Es una locura, ¿no? No sé, ya no tengo, acá no podemos opinar en este programa de Michael Finset. Porque ya opinamos hasta por demás. Sí, ya. Luego nos va a decir que somos vagos y que sí, no chambeamos. Está bien. Dale con tu... Ah, ¿sabes quién creo que venía de por ahí también? Pedro Suárez, weón. Pedro Suárez del Callao, calla. Pedro Suárez Vértiz, el papá de Pedro Suárez Vértiz, que es un artista muy reconocido. Me parece que tiene origen en el Callao y luego se mudan a San Isidro. Ellos son de esa zona por el Olivar en San Isidro. De esa es la vida de Pedro. Pero ver, no, ahí siempre... está, mira, según Wikipedia, Pedro nació en el Callao. Ahí está, weón. Pedro nació el 13 de febrero del 69 en el Callao, hijo de Germán Hernando Suárez Vértiz Reyes, director del Museo de Arte e hijo del pintor Germán Suárez Vértiz y Rosita Alba. Tío, o sea, todo el mundo acá, mira, en el Hospital Naval del Callao, ello debido a que su madre y abuelo pertenecieron a la Marina de Guerra del Perú. En la Venezuela. Casi en Venezuela, por San Marcos. Y vivieron toda su vida, dice acá, en el Callao. En San Isidro, pero nacieron en el Callao. ¿Qué te parece eso? No sabía, mira. Ahora, creería que es que... No, ¿el Hospital Naval está en el Callao? Sí, claro, en la Venezuela, antes de llegar a entonces, San Marcos. Nacieron en el Callao porque nacieron en ese hospital, pero son sanisidrinos. Sí. Sí, creo que esto es la vuelta, esa es la vuelta. Bro. Sí, ¿tú crees que Patricio también es sanisidrino? Ah, Chalaco. 100%. ¿Sabes quién lo confirmó? Esa historia la confirmó Toñizonte. ¿Quién es Toñizonte? ¡Toñizonte! ¿El Toñizonte? Toñizonte, ¿sí lo ubicas? No, no ubico. Mira, ponchame a Toñizonte acá. Por favor, ponga a Toñizonte. Ya lo has visto, Toñizonte. Ah, ya, sí he visto a Toñizonte, claro que lo he visto. Ya, Toñizonte paraba mucho por esa zona, por el Olivar. Y Toñizonte conoce a Patricio y a Pedro desde chibolos, weón. ¿De verdad? Sí, weón, esa hueva es locaza, pero mira, acá hasta Toñizonte se quiebra por la muerte de Pedro Suárez Vértiz. Oh, qué pena. Ah, eran amigos. Eran íntimos, weón. Mira, acá está Toño y Pedro, amigos de la infancia. Eran amigos, weón. Muy amigos de la infancia. Ah, mira. 100%, tío. Pobre Toñizonte. Llévatelo. No, tío, Toñizonte estaba totalmente, Sí, bueno, gran pérdida. Ah, y acá también dice Gonzalo Polar, que estaba conectado siempre a la era del cine. Un abrazo a Gonzalo Polar. Saxofonista más mainstream del Perú. Gonzalo Polar y Pablo Saldarriaga. Pero Pablo Saldarriaga ya perdió sus poderes. Porque no lo dejaron tocar. Pues, no lo dejaron tocar en mi concierto. No lo dejaron, en mi propio concierto. En su propio. Imagínate organizar tu propio concierto y no te dejen hacer tú solo. Imagínate. ¿Tú crees que Slash organiza un concierto? Eso es lo que yo te decía. Un concierto de Guns N' Roses y no le dan su guitarra para tocar Sweet Child O' Mine. ¿Viste lo que hizo Slash cuando fue a tocar en un concierto de Michael Jackson? ¿Qué pasó? Que no quería salir. Se empezó a solear en Beat It y no quería irse. Y Michael lo botaba. Hay un video. ¿No es cierto? Y no quería irse. Miren lo que hizo Slash. Yo también hubiera podido agarrar mi saxofón y ponerme a tocar ahí unas rolas. Tenías que entrar, tío. No importa que estén tocando esa, la de me corté el pelo para olvidar. No la tocó. ¿Tú tenías que entrar? Tenía que meterme, pero no lo iba a hacer. Gonzalo Polar dice y asegura que la familia de Gonzalo Torres es chalaca. Ah, mira, la familia. Sí. Y me dice, y el Hospital Naval, donde nació Pedro, está pasando San Marcos. Ahí comienza el Callao. Sí, claro, ahí comienza. Y como... San Marcos no es Callao. Sí. Pero después de eso empieza el Callao. Sí, el Cantolao, por ahí al frente, ¿no? El Cantolao está el hospital. Sí. Slash pasó de tocar con Michael Jackson a tocar con Paulina Rubio. Sí, pero facturando, pues, ¿no? Claro. Yo bueno, sí, a mí me parece hasta las huevas que Pablo no haya tocado su propio concierto. A mí también me parece hasta las huevas que no me hayan permitido tocar el saxo del... Ese solo lo hiciste tú mismo. Eso es solo lo hizo Gonzalo, que nos está... Gonzalo Polar inventó ese solo. Sí, claro. Que para la gente que no sepa, igual, Gonzalo Polar ha hecho todos los solos de saxo que escuchas en Perú, más o menos, los ha hecho hombre. Los del pop rock son de él, ¿no? Todos. El de Diego Berti, los de Christian Meyer. Christian Meyer tiene saxo de solo, por ejemplo, en... ¿cómo se llama esta canción?
Nadie sabe, quién sabe. Pero Sole Berti dicen, me estoy enamorando. Me estoy enamorando. Pete sí, de su solo polar. Y este, y me basta saber que estás conmigo. Tiene también su solo de saxofón. Sí, claro. Claro. Y yo hacía del personaje en el video del que el duende que tocaba. Sí, actúo del saxofón. O sea, siempre me tocaba. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. ¿Cómo se llama el video? El de. Me basta saber que estás conmigo. Qué difícil es amar. Qué difícil es amar. Que también la cantaron en Torbellino. También la cantamos en Torbellino, ¿no? Un homenaje para Diego. Que además era un amigo muy querido para todos nosotros, ¿no? La hermosa canción, además, ¿eh? A ver, aquí está. Pónchame, mi querido y estimado Luchito. A ver, acá está. Dice Burrito, el 20 hago una tocada en mi casa. Ahí sí te dejo tocar el saxo en el Callao, gambeta. Ahí así que voy a ir con mi saxo a gambeta a tocar. Que los torbellinos no me dejaron tocar. Y les dijo, no me dejaron. ¿En qué parte estaban? Me están cagando. Les digo, los torbellinos, no me dejaron tocar. Y me dijeron, ¿qué? ¿No? ¿Le dijiste ¿Ah, no? ¿Ah, no te dejaron tocar? Si no se dieron cuenta, amigos. Oye, ¿por qué no suena solo en mi oreja si no suena en todas partes? A ver. ¿Puedo me escuchar un poco? Te pide que llévate, no, mejor llévate el audio porque... El copy. A ver, ¿en qué parte está? Mira, ponchalo en pantalla. En alguna de estas es partes final, está. Final, me parece. A ver. Por ahí. Ahí está. Ese es. Ahí está, Luis. Ahí está. Que sale atrás. Ahí va el. Ese es Pablo. Ese es Pablo con el saxo. Ahí está. Ahí está, míralo. No, se hacía clarísimo. Eso creo que lo hemos grabado en Yuyashkan. Y mira, unas manos que me querían tocar. Ahí está, esa es la escena. ¡Ay, carajo! Tío, pero además, qué buen outfit, ¿eh? Sí, fue una superproducción además para la época. Claro. Bien noventera la cosa. Pero fue muy bonito. Creo que la grabamos por Yuyashkan y acá en Magdalena. Mira, ahí dice Saldarriaga, voy a hacer una apoyada también. Tienes que venir con tu saxo. ¿A Gambeta también? No especifican el lugar. Una vez estaba con La Roja, tocamos para Zapi Rock. ¿Ya? Un pata que el sapito que vendía hamburguesas para San Marcos. ¿Ya? Hizo ahí su concierto en el jardín de su casa afuera ahí por Palomino. Uh-huh. Y ahí nos fuimos a tocar. Y la gente estaba grabando así, pasaban los carros y a veces se querían pailar las cámaras de los grabadores. Tío, gran historia para ese momento. Zapi Rock. Gonzalo Polar quiere que pongamos un poquito del solo. Nos van a monetizar, pero a ver, déjame escuchar. Puedo poner un poco el solo. A ver, manda el sonido, ponchame. 3, 2, 1. Escúchalo. Inigualables, hermano. Sí, tío. Polar, yo he dicho que venga al programa varias veces. A cualquiera programa. Ya le gusta la Polar si conoce a Carlos Emilio y Irena. Le dicen el Polarcito. Muy bueno. También muy buen el saxofonista de ¿cómo se llama? Sauer. Temple Sauer. Temple Sauer. Ah, man, ya. Yo sé una. Temple Sauer me vacila. Temple Sauer me vacila un montón. Sí. En, digamos, datos ocultos y caletas de mi carrera, yo tengo una entrevista con Gonzalo Polar en pandemia. Oh. Que cuando yo primera vez que conozco a Gonzalo, lo llamo, consigo su número, lo llamo y le digo, me gustaría entrevistarte, ¿no? Yo sé, subo tu carrera, etcétera. Y hacemos una conversación por Zoom que dura casi 2 horas y media. No. Nunca la subí, weón. ¿Y dónde está? No, la tengo ahí, pero nunca... Pero nunca la subí. Es que siento que era muy de ese momento. Además, creo que es la conversación primigenia de nuestra amistad. Ah, mira, pero qué chévere, ¿no? Y simplemente nunca la subí. Está ahí. Está bien. Yo por ahí también tengo algunas entrevistas guardadas que no... Que nunca las subiste. Sí. Tío, y en esa entrevista larga, además, que 2 horas y media, Gonzalo habla mucho de Pedro, de Christian Meyer, de varias gente. Eran las estrellas del... A Gonzalo le decían el quinto Arena Hash, bueno.
Supongo, ¿no? Giraba con ellos. Claro, tenían que llevarlo para todos lados. Para todos lados. Sí. Y es más, los primeros 10 años de solista de Pedro, si no son un poquito menos, un poquito más, Gonzalo, con él. Gonzalo se fue hasta Japón con Pedro. Manja. 100%, weón. Manja, no sabía que era tan... Así de metido. Pan con Pollito dice, buenas noches Carlos y Pablo. Hablando de películas, una de mis favoritas del año es Fallen Leaves o Hojas de Otoño, de Aki Kaurismäki. Se las recomiendo, salud. Manja, me cagaste. A mí me gusta mucho este cineasta. ¿Te gusta? Este cineasta finlandés es muy contemplativo, no me es duermo, para todos. Me duermo, sí. O sea, los he visto, pero es de verdad, sinceramente, la veo en tres partes, dos partes. A mí una que me gusta mucho de Aki Kaurismäki. El hombre... No. ¿La pusieron al cine? Ariel se llama. Ah. La pela. Puta, es de concha su madre. Antigüita ya. José Tazaico dice... Me cuesta aquí. Hola, ñoñosco y Bubi. Bubi, me encanta. Mi viejo me contó que con Toñizonte son promo del Alfonso Ugarte. Un fuerte abrazo desde New York City. Un fuerte abrazo, mi hermano. Pablo Saldarriaga en una marcha tocando saxo frente a los policías. Ah, en Bagua, en la protesta de Bagua. Sólido, tío. Sí. Con cojones. Sí, fue fuerte esa protesta. Sí, sólido. Volaban, ¿cómo se llaman estas bombas lacrimógenas? Pero desde arriba, ¿no? Había gente escondida arriba, ¿no? Esa guasa era muy pendeja, tío. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que también en esa, la de Merino, puta, tío. Acá ves la represión ha sido fuerte, ¿eh? Cada vez la represión ha sido mucho más pendeja. Sí. Bueno, yo he estado por Puno. Un saludo a toda la gente que de Puno, que está, sí, en Puno. Y ellos todavía siguen con el dolor de las protestas del sur. Obvio. Lo tienen presente, es el tema. Le reclaman a Lima el no haber sido partícipe de esto, el no haber apoyado. Y todavía sienten el dolor de cómo se dirigieron hacia ellos, ¿no? Es que no, como es para menos. Los dijeron terroristas, que además involucraron... Me comentaron algo sobre que decían que los ponchos rojos de Bolivia estaban metidos. Y era como... Bueno, la gente además, Puno se sintió golpeada. Eso sentido cuando estaba ahí. Hay mucha visión de Lima que yo escuché en ese momento, que era como de pensar que la persona de Puno es una engañada, ¿no? Entonces siempre dicen, ellos tienen que recibir educación, porque si no le creen a cualquiera que va y los convence. Claro, como si fuesen borreguitos que los llevan para acá y para allá, pues, tío. La que anda, convence a una mujer puneña, negociante, empresaria. Obvio, será cojuda. Brother, estaban haciendo sus ensayos para la Candelaria, y estas mujeres hermosas y grandes, cada una llevaba un vestido que costaba $1,500, $1,000 encima, con orgullo y pagado por ellas mismas. Totalmente. O sea, además, la industria musical más variada y gruesa, incluso en Puno, tiene muchas cosas de rock, tienen música, gente. ¡Son rockerazos! Conciertos de Bolivia, conciertos de rock que vienen desde Argentina a tocar a Puno, weón. ¡Qué loco! Cada vez estoy más sorprendido con esa ciudad. Sí, no, esta cosa es realmente alucinante. Acá viene también, mandan saludos de Patterson, New Jersey. New Jersey. ¿Has sido alguna vez en New Jersey? Claro, he estado en Garfield, he estado en este... Dice que en Patterson hay peruanos como miércoles, sí, ¿no? Sí, Patterson está lleno de peruanos, pero quedaba como... En donde yo estaba quedaba como... Era un cruce, como una plaza. La gente estaba en el paradero regresando de sus chambas. Yo los veía regresar nomás. Sí, pero una gran plaza para los peruanos que quieren ir a tocar 100%. Allá. Patterson es una gran plaza. Segunda película más vista del año. A ver. ¿Cuál creen que es, gente? A ver. Tengo ahí la lista. ¿Cuál creen que es? Ahorita Pablo la va a decir. Pablo ahí llega a la lista y ya la tiene. La segunda más vista es... Primero dame una pista para que la gente vaya... Es una película que sale de los juegos de video. De los juegos de video, sí. Probablemente la película más vista en cines peruanos en la historia que venga de un juego de video. Ah, ok. No. Además, un gran casting, ¿no? Sí, weón. ¿No? Creo que El Enemigo es el mejor casting de todos, o ¿no? sea... Qué notable, bestia. Notable. Estamos hablando de Mario Bros. La película. La vi y me gustó muchísimo. Yo no la he visto, ¿eh? Ajá. Yo he visto partes. ¿Pero la vio tu chibola? No, tampoco. Yo creo que sí se la... ¿Cuántos años tiene ella? 11. Sí, le va a vacilar, bro. Sí, claro, le va a vacilar. A mí me vaciló un montón también. Es un amante de los animes. Ah, man. Un amante de los animes. Se ha ido animes. Por esa onda. Sí, 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 le encanta. Hay una película de animes que se llama El huevo de algo. Yeah. Ahorita la gente que diga... O sea, me la han vendido como una gran película y vi el tráiler y es una locura. El huevo, algo así, no sé, Diez algo. Ahí la sí, gente a ver, la gente la tiene que sacar. La gente siempre saca, ¿eh? Sí, sí, sí.
Angel Egg, dicen. Sí, creo que sí, sí, sí. Angel Egg, acá la gente... Dice que es un pelón. Sí, varios dicen que es Angel Egg. Angel Egg se llama el huevo del ángel. Sí, el Angel Egg. Sí. Y que es de puta madre. Sí, que es una locura. Egg Angel. Y Miyazaki... Este Miyazaki sacó una pela. Ha sacado una pela, ¿no? Sí, claro. Dicen que es... Bomba. Otro, sí, una bombaza. Y en esta de Mario Bros. Es donde se hizo muy famosa esta canción que se hizo viral, la de Jack Black, que interpreta al villano y es Peaches, 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 sí, Peaches, sí. Peaches, Peaches, Peaches. Ya esa canción. Ah, está de ahí sale. De ahí sale, de la película. La tercera. A ver. Tírame una pista, miren, no la he visto. No me acuerdo cuál es. Es una muñeca. No es Susie. Entonces yo creo que ya sé cuál es, ¿no? Barbie debería ser. Barbie. ¿Cuánta gente metió Barbie? Metió 2.009.723 personas. Puta, es un culo de gente. Es un culo de gente. Y es un pelón también. Me vaciló. Yo vi el comienzo y dije, pero creo que mucha gente fue también... ¿Pero qué es esto? Creo que mucha gente fue alucinada por el nombre de Barbie. Sí. Y cuando entró al cine, fácil hubo gente que dijo... Que chucho he visto, sí. Porque no es una, es una peli divertida, muy entretenida, pero tiene una vuelta directora. Sí, sí. O sea, sí. Es una pela inteligente, sí. Que te cuestiona, que te interpela, ¿no? Como ahora dicen. Sí, y además es hecha en Francia, que además supongo que ellos siempre tienen que ponerle su toque si van a algo tan grande, ¿no? Sí. Siempre, siempre. No pierden su mundial nunca. Y dicen que la pela de Miyazaki se llama El Chico y la Garza. Sí, ese. Le estrenan acá en enero. Uf. Eso va a ser una que delicia. No van a estrenar acá, no tiene fecha, pero ya se estrenó en otros países y dicen que es un pelón. Es la última película de Godzilla, pero que no la han hecho los gringos, sino japoneses. Ah. Que se llama Godzilla Minus One, o Godzilla Menos Uno. Claro. Y puta, dicen que está pendeja. Pues mira, si Barbie hicieron lo que hicieron al comienzo de Barbie, hay una imagen de una niña rompiendo a golpes sus muñecas. Claro. Yo, ¿qué? Bien, ¿ah? Y el Ken también está sólido. Sí, sí, sí. Muy buena sólido. La propuesta. Imagínate que yo la vi para venir acá a conversar de Susi. Dije, voy a ver una película Barbie. Con la cual comparar Barbie. Y me encuentro con una película de Gomón. Sí, la gente que está esperando la Godzilla y preguntan ahí, esa no va a llegar. Esa tienes que verla ya. Bueno, Cinefilia Malversa fijo la iba a tener. La de Godzilla, pero... Rip, pues no se la bajaron. Sí. Francia está botando una cantidad de películas increíbles ahorita. Claro. Hay una que se llama Mascarade. Y hay otro como El Chico Fresa, como algo así. Algo así. Ah, Carly que tira uno. En el inicio de Barbie hay una hermosa referencia al inicio. De Kubrick. Lo dice en el espacio. Sí, bro. Claro, es pero cierto. Con muñecas. Con muñecas, sí, sí, claro. Es cierto. Muy buen momento. Muy buen momento, muy buen momento. Muy inteligente. Es chévere, los franceses siempre hacen referencia al cine. A mí me gusta el cine que habla de cine. A el, o sea, cine meta. Sí, a mí me toca. Esa va de puta madre. Es, ¿no? Chévere, bro. Es de puta madre. Sí. Mira, acá alguien, Stupid Punker, sugiere lo siguiente. Dice, tienen que chequearse este otro clásico psicológico del anime de los 90s, Perfect Blue. Esa pela te caga la mitra. La trama es muy profunda en cuanto a lo psicológico. Manja. Hemos ya descrito entonces, para recopilar, el top 3. Estamos con el puesto número 1. Tenemos Transformers, la que es en Perú. El puesto número 2, tenemos Super Mario Bros. Y la tercera es Barbie. Vamos a llegar al top 5. Pablo nos va a dar unas pistas para adivinar el cuarto lugar, porque no tengo ni idea cuál puede ser el cuarto lugar. Yo tampoco. Además, no tengo ni idea de qué va. No sé nada de esa saga. No la has visto ni nada. Nada, no sé nada. Mi hija sí la ha visto, sí, ah, le gusta. Sé. Y me llevó hace poco a ver The Marvels. ¿Tu hija? Sí, me acabo de ver The Marvels. ¿Te vaciló? Sí. O sea, me dormí en la primera parte y de pronto me despertaron y vi una secuencia que me pareció increíble. Ajá. De unos gatos comiéndose a la gente para salvarlos. Y de Samuel Jackson, que creo que decía, déjense comer. Y esta debe ser la de los ositos, esa. ¿Cuál? Five Nights at Freddy's. No. ¿Cuál es entonces? Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Esa es la pela, ¿que nunca la has visto? No. ¿Ninguna de las Guardianes de la Galaxia? No, ¿de qué va? ¿Quién es? Tío. Te va a encantar esa ¿De verdad, película. Guardianes de la Galaxia? O sea, si yo te tuviese que recomendar a ti una sola película de Marvel, una sola película de la historia de Marvel... Ya la voy a ver, ya. Guardianes de la Galaxia. Ya me agarraste. Sí. Esta última es increíble, pero en general, las tres, creo que se han hecho ya tres, ¿no? Tres. Puta, es increíble. ¿Sí? ¿Buenas? Son muy buenas, weón. ¿Quiénes son los superhéroes que salen ahí?
todos son caletas, weón. Ay, ay, ok. Por eso también es chévere, porque además, weón, te sacan a Guardianes de la Galaxia que nadie sabe un coño. Yo tampoco, igual que tú, antes de ver la pelea, no sabía quién coño son estos huevones. O sea, no son ni Iron Man, son ninguno de los conocidos, ¿no? Ya, pero ¿quiénes son? Son Star-Lord, se llama el protagonista, que es un... no sé quién es. Ya. El otro es este... ¿Loki? No. El otro es, ¿cómo se llama? El chapado Drax. Un huevón chapado que interpreta a Bautista. Después el otro es este Rocket Raccoon. Y Gamora, creo que es una huevona que lucha. Maya. Son caletas, pues, huevón. Ah, Groot, el árbol que dice. Okay. Este, pero te juro que es loco porque para hacer una película que nadie aquí en el Perú estoy seguro que se sabía un solo personaje. Y de pronto la pela se hace muy vista y muy querida. Es porque el director y la historia es muy buena. Y James Gunn, que es el director, James Gunn escribe y dirige las tres películas. Manja. Y puta, son pelas que tienen esa onda medio vintage ochentera. Okay. En el sentido de que tiene esa onda de entretenimiento, medio Volver al Futuro, medio Karate Kid. Te sientes esa nostalgia. Sí. Y tienes como esos chistes y tienes esa como familiaridad y medio mensaje positivo al final que transmiten estas pelas. Bien gringa, como lo que tiene Stranger Things también. Es un poco eso, pero más visceral. Ok. Y puta, me gusta un montón. Mira, yo la verdad es que cuando he vivido en Tumbes, yo compraba mis cómics en el kiosco. Ya. Entonces, claro, compraba Marvel y compraba DC también. Y también todas estas cosas como Lorenzo y Pepita, Sal y Pimienta, Archie, todas esas cosas. Claro. Y de vez en cuando llegaban algunos chistes que eran... Chistes, le decíamos, ¿no? Llegaban unos chistes que eran de personajes así como los que tú hablas. Que caleta. Tú decías, sí, que no salen Trueno Negro, No sé, si todos estos personajes... Acá, no sé, PHHH dice... Pude ver Godzilla Minus One en Japón y confirmo. Está bastante decente, como para verla de nuevo si es que alguien decide traerla. Sí, pero no, hasta ahora no hay ningún esto que haya. Pero en verdad, encima en las películas de Guardianes de la Galaxia, tío, hasta lloras, weón. Puta, hay mensajes sobre qué, la amistad, sobre la familia, sobre la paternidad, sobre a los animalitos y si te gustan los animales. Puta, es muy linda las pelas, weón, de Guardianes de la Galaxia. Voy a ver, prometo ver Guardianes de la Galaxia. Y deben estar en Disney Plus todas. No, deben estar todas. Sí, en Disney Plus están todas. En Disney Plus están todas. Y esa es la cuarta peli, esta última pela, la que mencionas ahí, es muy, muy chévere también y tiene sentido que sea muy vista. Bueno, voy a ver, ¿sabes qué vi? Un episodio de South Park, ajá, ¿ya? Donde hablaban de la gerente general de Disney, que creo que se llama Kathleen Kennedy. ¿Ya? Y que ella estaba, o sea, la historia trata de esto, ¿no? En South Park. Que ella estaba haciendo que todas las películas de Disney sean patéticas y que sean inclusivas. Y que tenían que tener un personaje gay. Entonces, que Cartman sueña que se mete a ese multiverso y está metido. Y todos los personajes son mujeres. Todas son morenas o latinas. Todas son empoderadas. Hay que mucha gente que está... Ese es otro episodio. Lo vamos a hablar sobre la decadencia de Disney, si quieres. Pero pasó en un punto que, digamos, cuando se agotaron los Iron Man, los Capitán América y todo, toda esa nueva onda ya son... Okay. Todas son o mujeres... O negras o gays. Ah, ok. Es de eso exactamente. Bueno, se quejaba. O sea, Cartman, como que ¿no? ya fue Hulk, ahora es She-Hulk. She-Hulk. Que es la mujer Hulk. Sí, bueno, mi hija decía que a Valiente le hicieron tener miedo, a la Sirenita le hicieron morena, que empezaron a trabajar como los antiarquetipos, ¿no es cierto? Sí, claro. Y creo que no sé cómo se lo ha tomado la gente, pero bueno, los South Park... ¿A ti te molestaría de repente si mañana hacen, no sé, Torbellino, el remake? No, pero con todos los de Misterio. Todos son marrones. Con todos los de Misterio. Todos son marrones. Gabo Calvo es Emilran. Gabo Calvo es Emilran. Andrés Silva es Laszlo Kovács. Sí, Viene Stephanie Orú es Stephanie Cayo. Okay. No, Bárbara. Bárbara Cayo. Torbellino, todos marrones. Ok. Y el personaje de Gabriel Calvo ahora es gay. Ya. Sería interesante, creo. Sería un todos drogadictos. Pero alguno saldría a decir, puta, me cagaron mi Torbellino. Supongo, ¿no? Cabo le llegaría el pincho, estoy no, seguro. No, supongo que ahí hay unas rubia lovers, un montón de rubia lovers. Un montón 100%. De mujeres rubia lovers. Sí, ¿no? Que se verían como afectadas en su corazón oligarca.
Sería bravaza la propuesta para alucinar. No, claro que sería bravaza. ¿No has visto esos dibujos animados de que sale por Betty Boop en decadencia? Claro. Que sale este Mickey Mouse en Caracas, ¿no? Sí, no, sí, buena. Sí. Buena acá, puntera. Acá alguien dice que vio La Sirenita y que no le pareció una pela mala. No la vi tampoco, ¿eh? No. La quinta película. Ok, la quinta película. Vamos a la quinta película. Y la quinta película es, bueno, un clásico acá. No todos aman esas películas. Es una película veloz y asada. Ah, ya. Una película. Pero esa ya, ¿qué número es? ¿La 11? La 10. Puta madre. Nunca he visto una película que tenga tan... Tiene más capítulos que una serie, weón. Más serie, que Freddy Krueger. Las series tienen 8 episodios. Verdad, weón. Rápidos y Furiosos 10. 10, weón. Qué pendejo eres, peruano de a pie, que le has dicho a tu flaca, te llevo, mamor. Vamos a ver hoy día Rápidos y Furiosos 10. Amor, ¿cuál vamos a ver? La 10, amor. La 10. No. Y tú le preguntas, no, pero amor, no he visto la 9. ¿Qué chucha? Es que chucha, todas son veloces. Todas son veloces. ¿Qué chucha quieres, no? No, eso la pegaron, ¿ah? ¿Eh? Ese es Toretto, ¿no? Sí, además, ¿no? Además he visto algunas mototaxis que dicen atrás Toretto, brother. Lo aman a Toretto. Sí, ya quedó Toretto en el... Vin Diesel, ¿no? Vin Diesel. ¿Sabes que una vez trabajé? ¿Te acuerdas que te conté que hice un cortometraje de Kinski ahí en Iquitos? Selva, ya, sí. La productora era la productora de... ¿De Rápidos y Furiosos? Dos. Man, ya. Sí, me dijo, qué raro, Vin Diesel nunca... Siempre que va con su tráiler y hace como unas paredes al costado y nunca se puede ver... Nunca se puede ver qué sucede allá adentro. Una de las comadres, me parece que es Michelle Rodríguez, la actriz de Rápidos y Furiosos, vino a Perú. Estuvo en Perú haciendo una locura por acá. Mira, ponchame. Ella es Michelle Rodríguez, ahí está, Rápidos y Furiosos. Ahí ha venido de Chibola, aquí vino, hizo un documental en Perú. Acá, mira, le llevaron un obsequio de marca Perú. Aquí está metiéndose también... Ah, sí, sí, ¿quién es? Sí. Es una actriz, brother. Sí, aquí se metió un ayahuascazo en Perú. Ahí su ayahuascazo, aquí, su for loco. Sí, vino a Perú y se metió un ayahuascazo. Ahí, brichando, alguien por ahí brichando. Aquí está en Pastoruri. No, ha venido de Basile acá, creo que saca buena. Saca good. Sí, saca good. Aquí es cuando le metió un amo Perú. Te amo Perú, amo sí. Perú tus papas. Aquí mira, Ricas, ahí está, Papa María. Está loqueando. Amo Perú, Caspa del Inca. Caspa del Inca. Ricolita de Mosca. Ahí está, tío, hablando con las niñas, loqueando en Nazca. Ahí Pachacamá, está, comiendo pan con chicharrón ahí. Sí, sí, sí. Haciendo degustación en la carretera ahí. Sí, ahí está. Con un aceño. Loqueando. Mira. Pero bueno, si el Perú la prefirió. Si viene acá, ¿tú crees que se metió un pipazo o no? Ya no es cosa del otro mundo, ¿no? No, pues no, eso es lo no, que menos. Lo que menos. No, ya es una... Ya es legal, ya. Un pipazo es legal. ¿Un pipazo, ¿sí o no? 100%. Un pipazo es legal. ¿Tú qué dices? ¿Un pipazo es legal? Y una ayahuasca es otra locura. Es una ayahuasca, es como... Will Smith ha venido a ver, si vas a Francia y ves en la Torre Eiffel, vas a Perú y... Te metes un ayahuascazo. Este es donde... Sí, te suena a Rob Lowe. Sí, Rob Lowe. Es el actor churro de los 80. Excelente, ya, que sale en The Interview. Él contó en un podcast que le vacilaba venir... Venía a Perú. A meterse ayahuasca. Ah, pero hay una terapia ayahuasquera, sí, ¿no? Y, ¿no? Y hay como una empresa de tours en Estados Unidos que le da el tour a gente muy ficha que quiere loquear. O sea, te traen avión primera clase. Claro, claro. Te venden el cuento. Completamente discreto. Y de acá vienen... Y te llevan una cápsula en el valle. Y de acá se van un charter. Ya. Tipo Iquitos, así. Puta, te recogen camionetas privadas, blindadas... Y puta, te iban con un máster. Man, ya. Y ese máster ya te hace ahí la mera, pues, ¿no? Sí, yo estuve en Pucallpa y me junté con la familia de los Amaringo. ¿Ya? Que es familia del pintor maestro de ayahuasca, Pablo Amaringo. ¿Ya? Que viene este hombre, Maquina, que es un investigador sobre psicotrópicos, y le dice, oye, ¿por qué no te pones a pintar? Esto me lo ha contado su hijo. ¿Por qué no te pones a pintar tus sueños?
Y empezó a pintar unos sueños con unos cuadros que cuestan como $500,000, amigo. Pues unos cuadrazos. Yeah. Y están ahí en Pucallpa. Y me decía él que yo le preguntaba por qué no habían chamanas. Y me dice que ahora sí, hace ya un tiempo ya hay chamanas. Sí, pero no solo eso, que son mejores, dice. Pónchame acá porque así es, que, hay, es que este... hay que ver la gente que está interesada. Ese es el señor Pablo Amaringo y las pinturas son, amigo, yo, tío, las he son visto. Pendejas, son, imagino esto en un. Y son del tamaño de tu pared, amigo. Y cuando tú vas a su escuela, porque tiene una escuela ahí en Pucallpa, te sientas a ver el cuadro y en un momento te apagan la luz y prenden la luz negra. Y el cuadro se sale de tus ojos, amigo. O sea, yo calculo, tío, que si soy un gringo millonario. Sí, claro. Pago capricho. Sí, claro. Pago capricho por esto, 100%. Y hay precio. Visiten a los Amaringos, son los más, además, mira, humana, bro, buenísimo. Mira ese detalle, weón. Sí. Puta, qué fuerte. Increíble, ¿ah? ¿Eh? Y son grandazos, son unos cuadrazos. Creo, ver, que ya, se vende en Francia, una cosa así. Man, yo, weón. Increíble. Y él, este, era un, o sea, es, no hay muchos pintores que sean maestros de ayahuasca, ¿no? Y este hombre hacía curaciones con ayahuasca. Y ya, bueno. Y decía, murió, que las mujeres eran más bravas. El hijo dice que. Yo le pregunté por qué no hay, es que tantas, me mujeres, imagino, y porque me dijo. Además, el trip de la ayahuasca es que la persona que te está guiando procure por ti. Sí. Y de, no, repente una mujer tiene más tino, delicadeza. Dale, por lo menos nos da la sensación de que tiene esa, ¿no?, mí, ¿no?, esa calidez de cuidarte, exacto, en un momento que estás vulnerable, ¿no? 100%. Iván Cabrera manda un mensaje y dice: Disney tiene una regla progre, malogrando la esencia de los personajes. Por eso Disney ha tenido pérdidas millonarias. Eso es lo que dice South Park. Sí, y pero hablan de una, es debatible. Kennedy. Hay varios que dicen que sacaron un hashtag, Pablo, que se llama este. Creo que era Go Broke. No sé si la gente me puede decir. Go Woke, Go Broke. Mañana era como que si te ponías woke, te ibas broke. O sea, si te ponías progre, te ibas a la quiebra, okay, digamos, traducir, okay, okay, ¿no? Pero yo creo que en cierta medida, no sé, o sea, siento, hay pelas progres que son de puta madre y han sido éxitos. Depende cómo son. Pelas, Juno, por ejemplo, es una pela progre que... ¿Cuál? Juno. Sí, ya, que le fue un éxito. Un éxito. Y hay pelas progres que también son malas, como todo el tipo, ¿no? No sé, por ejemplo, se me ocurre la de Buzz Lightyear, que hay un beso gay, no sé cuándo. La pela le fue mal. Pero la pela en general no es muy buena. O sea, no es que porque, claro, le pusieron un beso... Es una Little pela. Miss Sunshine también. Little Miss pelón, Sunshine. Brother. Little Miss Sunshine. Es una, bro, pela progre. Totalmente progre. Y es, bro, un pelón, weón. Un es pelón, un pelón. Esa, Steve Carell la rompe en esa pela. La niña la rompe. Amigo, tío, el ¿ha tío visto esa película? Ya creo que la mencioné. Happiness. Brother, este director... Ya, ese sí es un máximo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuál? Ese es Todd Solondz. Maya, vamos Todd a poner. Todd Solondz, brother. Busquen todas las películas de ese señor. Es inteligentísimo. Pinky le ha mandado un correo y le ha respondido Todd Solondz, brother. A Pinky Campos, la productora acá. Pónchalo. Todd Solondz. Es un maestro, amigo, del cine. Y la película ese es... Esa es su señora. Todd Solondz. Happiness. Happiness. Película 9-8. Pelón al nivel de Pulp Fiction, ¿ah? ¿Eh? Man, me cagaste. A nivel de Pulp Fiction. Ya, tengo que verla, bro. Pelón, tío. Y sale Philip Seymour Hoffman. Claro. Hay una escena. Hay una ganadora escena del la premio de la crítica a Cannes 98. Una animalada la película. Es divertidísima, bro. El cagaste. Final es un. El final ya es una cachetada en tu cara. Anoten, gente. No sean gilles. Pelona. Y tiene varias películas. O sea, tiene Black Horse. Tiene este Palíndromos. Tiene. Palíndromo. Acá la gente está recomendando. Julio Doyle. Es un maestro ese señor. Julio Doy dice: con saludos a Gonzalo Polar, le mandaré fotos de las giras de PSV en Japón vía Instagram. Fui parte de la organización del tour, dice Julio Doy. Manja, tío, me encanta que haya gente que se conecte así. Justo hoy día yo le mandé a Gonzalo también una foto suya con Pedro, porque Gonzalo no es cachivachero sentimental de imágenes. Entonces él se acuerda cosas, pero no, pero guarda, no, pero evidencias. No, exacto, y entonces una de las cosas que tiene ahí es este... le mandé una foto y le gustó mucho, ¿no? Hablando de pelón, ¿dónde está Gabriel Calvo? El ¡de host? Pelón! ¿Dónde está el host del programa? Dicen. No, el conductor no ha venido hoy día, ¿no? Ha dicho, hay amigos actores que han venido, han dicho que van a venir a rectificar. ¿Ah, sí? ¡Sí! No están contentos con algunas eso. Algunas cosas quieren rectificar sobre las... Sobre lo que se ha dicho. Sí, sí, sí. Uf. Pero qué buena que vino Gabo a conversar al día siguiente. Qué bueno que aquí al la programa gente, siguiente. La gente está anotando las películas. Se ha recomendado la próxima de Miyazaki para que veas el cine. Godzilla Minus One. Para que puedas ver con tu flaquita y no la tengas que llevar a ver Rápidos y Furiosos 14. Y también hace poco estaba recomendando Pablo Todd Solondz. Ha recomendado Happiness. Y ha recomendado también de Todd Solondz la película...
Palíndromo. Palíndromo. Así que ya saben, para que las anoten. Además, hemos hablado de Little Miss Sunshine, que si no has visto Little Miss Sunshine, es un pelón, güey. Es un pelón, además con Colette, sí, con la actriz, que Toni tremenda. Colette, Toni, claro. Colette. La puedes ver en actriz. Familia, la puedes ver. O sea, no es esa pela que la estás viendo con tu hija y sale un culito de la nada, no. Pela familiar. No, para, sí. Pela, sí, familiar. Pela familiar, además, con escenas de intentos de suicidio del hijo. Sí, tío. Y son, del hermano. Y lo loco es que son pelas progres, pero son muy buenas pelas, huevón. El abuelo drogadicto. Sí, el abuelo drogadicto. El abuelo pelón. Al pinchista, al mango, sí, ¿no? Sí, puta, sí. De concha su madre es esa, sí, pela. Sí. Muy buena pela, recomendable, dicen por acá. Sale Paul Dano también en esa pela. ¿Cuál es Paul Dano? Paul Dano es el hijo que no habla. Buenazo. Ese y no es sale un actorazo, weón. Un actorazo. Él sale el Petróleo Sangriento también. De Paul Thomas Anderson. ¡Pelón, weón! En la última de Batman, esa pela también sale. Paul Dano es el acertijo en esa pela. Actorazo ese muchacho. Sí, después dicen. Perdón, en Little Miss Sunshine no sale Steve. Steve Carell, claro, Steve Carell, sí, ese, ¿no? Es el tío. Qué bueno, super. Uno de sus mejores personajes, ¿ah? Totalmente, tío. Buenísimo, muy bien dirigido. Puta, Steve Carell infravalorado, ¿ah? Sí, sí. Gran actor y muy versátil. Sí, el de acá, el de The Office. El de The Office, qué gran serie también. En Petróleo Sangriento, Paul Dano interpreta al pastor, el hijo de Daniel Day-Lewis. El que es el hijo de Daniel Day-Lewis. Qué bestia. Pelón, huevón. Daniel Day-Lewis también, puta, pero es un huevón. Que actúa como, claro, la puta. ¿De qué madre. Año es Petróleo Sangriento? Debe ser ya 2000 y pico, a ver. Petróleo Sangriento, 2007. Yo fui, él presentó en Berlinale y Berlinale. Daniel Day-Lewis, yo lo vi presentando Petróleo Sangriento. O sea, lo tuviste cerquita. Sí, al frente. Puta, tío. ¿Y qué impacta? No, estaba con una casaca grande, ¿no? No era. Sí, estuve en Berlinale, Paul Thomas Anderson presentando. Sí, yo los vi, yo estuve en la conferencia de prensa, brother. Maña. ¿Hay algún actor, tú que has estado en festivales de estos de distintos tipos que tú has dicho, coño, este don se ve como que impactante de alguna manera? Madonna. Maña. Puta, la tenía al frente, levanté mi mano a hacer la pregunta y me achiqué, ¿no? O sea, es que parece que no tuviera ninguna falla, su cara es como. En esa época, ¿no? Me parece que era 2008, el 58 festival era. Y 2012, una cosa así. Y, o sea, su cutis no parecía como de plástico, bro, ¿no? O sea, y estaba ahí también Scarlett Johansson y Natalie Portman. Y Natalie Portman parece una chica de la Universidad de Lima que está combinando. O sea, no parece una. O sea, Scarlett Johansson parecía una top, ¿no? Una, claro. Qué guapa. Y Natalie Portman. Una chica sencilla, me pareció. Como Isabela Merced, ¿no? La actriz peruana. Sí, sí, que sí. Que la encuentras en el Mercado Central. Pero, la flaca en mi causa de San Marcos. Sí, 100%. No, pero tremenda actriz. Saludo, muchachos. Pregunta para Pablo. ¿Se ha revalorizado tu cuadro de Tilsa Suchía? No, el del cuadro lo tiene este... ¿No tienes tú? ¿Tú tienes? No, no. Gabriel tiene un Tilsa. Ah. Gabriel tiene un Tilsa. El otro día fui a la casa del papá de mi novia y tiene un Tilsa. ¿Un Tilsa? Sí. Chiquito, además es uno. Es que ella es hacía, una cara de una mujer. Hacía como carboncillos. Como carboncillos. Sí, sí. Ya, tiene uno, weón. Y pero, lo consiguió. Lo que pasa es que Don Mario, que es este señor, es muy bueno buscando, recolectando arte, como que. Cachineando arte, sí, weón. Me encanta, weón. Y ha pasado, ya tiene su edad, ¿no? Ya ha pasado su vida cachineando arte. Y tú llegas a la pared que llega a su casa por primera vez, ahí en la punta. Y tío, tiene en la pared arte que ha ido encontrando con los años. O sea, y ninguno lo ha comprado pues en una galería multimillonaria. Ese es mi camino. Pero se ha puesto en el camino de este, de que es. Rompe un poco el mito, que eso me gustó mucho, que es. No tienes que ser un tipo de fortuna para comprar arte. No, no, claro. Pero si te tiene que gustar, tienes que ser un buscador de arte. Sí, sí, sí. Y además tienes que. El tío cachineó un montón y encontró piezas muy bonitas, weón. Tiene piezas muy bonitas. Sí, de verdad. Yo me he ido weón. A la cachina de Cali también para buscar alguna de las piezas. Y también estuve cachineando en México DF. ¿Ya? Que México DF, weón. ¿Qué tal cachina, weón? Habían hasta cascos samuráis. Habían yaces
de metal de tamaño gigante. La casita, yo también algunas cosas. Una vez fui con un pato y compramos un lente Carl Zeiss, que son unos lentes. Ah, sí. Los lentes para cine. Para foto. Antiguos, sí, pero sí. Antiguos. Y esos que vienen en maleta, pues, huevón. Sí, vienen sí. Ya, puta. Tenían uno en un estado como las huevas. Sí, pero ahorita Cachina, acá en Lima, Cachina Fashion ya se volvió un poco muy ropa. Tacora, no, Tacora está Tacora, muy bien. Sí, Tacora sí, está sí, muy sí, bien. Sí, Cachina Fashion, ¿no? Llevé a mi hija a Tacora y se quedó así. ¡Funkos! ¡Funkos baratos! Ah, ¿tú dije funquera? Sí, sí, funquera. Maya. De Avatar, de esas cosas de... Qué loco, güey. De bueno. Las series japonesas, de las series... Y aquí Alexander Milton dice... Sugiero el Caballero de Copas del 2016 de Terrence Malick. Uy, con ese Christian, Malick es un delicado, bravo. Con Christian Bale, Natalie Portman y Kate Blanchett. Puta, Kate Blanchett es una actriz de concha su madre, weón. Kate Blanchett le he visto actuando, por ejemplo, para Woody Allen en Blue Jasmine. Puta, weón. Buenaza, buenísima, bro. Buenísima, weón. Buenísima, buenísima, buenísima. Blue Jasmine, buenísima. HHH dice: Fallen Leaves está buena, pero otra festivalera de este año que pocos mencionan es Perfect Days de Wim Wenders. Poco diálogo y muy simple, pero me mandó a la B con ganas. Posible nominada para marzo. O sea, no la he visto, pero sé que sí estoy familiarizado con Wim Wenders, ¿no? Que Wim Wenders es como un su cámara como vuela, una cosa así, es el de las alas de deseo, ¿no? El cielo sobre Berlín. Sí, ahorita te pongo un tan poco. Tan lejos, tan cerca, París, Texas. París, Texas, las alas del deseo, Perfect Days, Pina, Alicia en las ciudades. Claro, de Los Ángeles que están en Berlín. Y es el que hizo este documental muy bonito, que es como con el que yo conocí a Wim Wenders, que es el de Buenavista Social Club. Uy, sí, él es. Cuando estaba Ibrahim Ferrer vivo todavía. Sí, él es. Hacen esta película Buenavista, para eso que si no han escuchado la música de Buenavista Social Club y te quieres meter un vacilón. Uf, puta, eso se la pongo a mi papá. Suena increíble. Buenaza, como, buenaza. Suena increíble. Y Wim Wenders hace este documental en esa época, ¿no? Un tremendo, sus imágenes son hermosas. Si yo me acuerdo haberla visto en la Universidad del Cielo sobre Berlín. Hay unas cuantas personas que están pidiendo explicar Bala Perdida, sí. Hablar mucho de Bala Perdida. Me gusta el tema, pero yo lo guardaría para el día que nuestro amigo colombo peruano Aldo Salvini... Le digo. Tío, y pueda sentarse y explicar... Claro. Y el título del programa va a ser ¿De qué coño trata Bala Perdida? ¿No? Yo puedo tener algunas explicaciones, pero... O sea... Sería paja la visión del director y tal, ¿no? Y otro comentario también dice, no entiendo un carajo de qué están hablando, a mí háblenme de Luz de Luna 2. Luz de Luna 2, del Día de los Verduleros. Sólido. No. Y siempre hay gente obsesionada con misterio, ¿no? Hasta hoy. Sí, pide, si has visto La Sociedad de la Nieve, esa no la he visto. ¿No? No. ¿De quién sabe? No, a ver, gente, expliquen un poquito más por ahí también, que tenemos de La Sociedad de la Nieve. Mientras tanto, nosotros vamos retomando un poco el top. Nos habíamos quedado en el top 5. A ver si me acuerdo de memoria. A ver si me acuerdo de memoria. Transformers. La segunda es Mario. Sí. La tercera debe ser Barbie. Sí. La cuarta es Guardianes de la Galaxia. Volumen 3. Y la quinta debe ser lo mencionaba, Rápidos y Furiosos. Sí. Puesto 6, porque todavía no llegamos ya a Peruano. La 6. La Monja 2. Me cagaste, pero nunca voy a ver esa pela. Oye, yo me acuerdo porque iba a veces acompañaba a mi hija a la casa de su abuela materna. Y son católicos, ¿no? Yeah. Pero abrías la ventana y estaba ahí todo el cartel de Avenida Aviación con Villarán. Yeah. Y a su sala daba grandazo. La Monja 2, y salía la cara del monstruo ese. Manja. Y lo que están diciendo acá es que La Sociedad de la Nieve es de J. Bayona. Uy. Sí, estoy familiarizado con J. Bayona porque él hizo una película independiente de monstruos que la rompió, es muy chévere, no me acuerdo el nombre, y de ahí lo jalaron a dirigir una de Jurassic Park a Bayona. Que ahí, normal, o sea, pero dije, ya, tío, te mandan a dirigir, Pablo, Jurassic World 10. Ya, claro. Y te van a mandar claro, muerto, pues, bueno. Claro. Y parece que esta, La Sociedad de la Nieve, es una muy buena pela que trata sobre el accidente del equipo uruguayo de rugby en los Andes. Me cagaste, pues. Ah, la acaban de dar. Esto es como Viven. Maña. Como la película Viven de los, claro. El equipo de rugby que se cae en los Andes y que se tienen él que comer. Él dice el orfanato, claro, ya. Ah, pero además ha ganado premios Goya, o sea, o por lo menos nominaciones a premios Goya. Debe ser un director que tiene su estilo, tiene, ¿no? Su peso, tiene su estilo. Pero antes Hollywood o el mainstream llamaba, por ejemplo, a directores súper renombrados de superproducciones. Pero hace un tiempo,
cuando entraron sobre todo esta línea de mexicanos a Hollywood, sí, ya empezaron a llamar más directores, ya Sam Raimi, Peter Jackson para las películas taquilleras. Jalan huevones como indies, pero que, sí, que han hecho cositas chéveres. Eso. Bueno, esa es la historia de Tarantino. Y también está esta comadre, no me acuerdo esta comadre, se me dio el nombre, pero le dieron una de Marvel que es como de varios huevones antiguos, milenarios, Eternals. ¿Y cómo dieron, se es una mujer? Real, sí, Chloe Zhao. Que Chloe Zhao venía de dirigir de Nomadland, que la nominaron al Oscar y todo con Nomadland, a Chloe Zhao. Y a ella, por ejemplo, le dieron este centro. Tarantino tuvo algunas declaraciones sobre Marvel, que seguramente ya explayaremos en su momento, pero él dijo que no es su vacilón. Bueno, Scorsese también le saca la mugre, ¿no? Sí. Ahora, también él agarró en un momento y defendió a Scorsese, ¿no? O sea, el huevón dijo, tío, es Scorsese, men. Scorsese es como uno de los padres del cine. Claro, ¿no? Claro. Y tú quieres que Scorsese vaya y se siente a ver, huevón, Thor 2. No, pues, Y diga, puta, qué pelón. Claro, ni cagando, pues, huevón, no es el cine para él, huevón. Como que lo mandes al Pep Guardiola a dirigir eSports. Claro, FIFA de Play 2. Claro, lo cagas. No, esa huevón no es su vuelta. ¿Qué chucha le vas a decir a Scorsese, huevón? Claro. Anda, siéntate a ver Ant-Man 2. No. Ni cagando, pues, huevón. Creo que apreciaría algunas herramientas, pero claro. Pero es un tipo de artista que necesita otro tipo de contenido, ¿no? Exacto. Además, lee con una cantidad de códigos que otra gente no lee, empezando que lee lentes. Y acá también es sabe de lentes. De lentes, 100%. Sí, sí. Y Tarantino acá dijo, por ejemplo, sobre las películas, dijo que de chivolo él le gustaba un culo los cómics. Y dice como si yo tuviese 10 años y estuviese saliendo esas pelas, me loqueo, ¿no? Pero el huevón dijo, yo ya tengo casi 60 y ver estas pelas no me entusiasman en lo absoluto. Sí, pues, ¿no? Es una cuestión de la edad también, ¿no? También generacional, ¿no? Y bueno, eso es más o menos la opinión que tiró Tarantino. Y dijo que no es una pela o no son películas que a él le gustaría como dirigir. Imagínate, ¿no? Tarantino, ¿no? Sí. Tiene unos vuelazos. Inglorious Bastards. Acá pregunta a la gente si habrá una película de A24. A24, para la gente no familiarizada, es hoy en día la distribuidora más alternativa, ¿no? De alguna manera. Que saca la mejor qualité, pues, ¿no? Para hacerte una idea de las últimas nominadas a mejor película en los Oscar, si no me equivoco, todas menos una son de A24. Mira. Ahí ese dato es lo caso. A ver, quiero ver qué películas ha hecho. Creo que he visto algunas. A24 películas. Sí. Tiene, tío, mira, de las últimas, After Sun, Close, todas esas son de A24, ¿no? Luz de Luna, delicadísima, la vi. Sí, tiene el muy... Faro también. Everything, Everywhere, All at Once, que me encantó esa pela, de los Daniels. Ah, la todo al mismo tiempo, en el mismo lugar. Ya, esa me encantó, weón, me encantó esa película. Esa es de A24. Pero The Whale también era de A24, güey. Ah, Whale es buenaza. After Sun. En los 90 es bravaza también, ¿ah? ¿Eh? Tenemos. Pelón. Después, Midsommar. Bueno, Midsommar. Mira. Puras jugadas locas, güey. Sí. Ex Machina, pelón. Pelón, esa es con la que es la flaquita de Michael Fassbender. Uncut Gems, la que recomendamos con Adam Sandler, también está con A24, dicen por acá. A ver. Puesto número 6, Pablo. Me pegué acá. Puesto número 6 es... Uy. Ya, bueno. No, ya la mencionaba. Five Nights at Freddy's. ¿Esa es la 6 o la 7? Esa es la 6. La 7. La 7. La número 6 era La Monja 2. Ya, yeah. Y la número 7, Five Nights at Freddy's. Esa ya la hemos mencionado. La 8. Ant-Man and the Wasp. Me cagaste con eso. Quantumania. Nunca la vería. No, yo tampoco. Es una pela también que si me das tipo 50 lucas para el cine, no voy. ¿Sabes qué fui a ver? Sí. Shazam. ¿Y te vaciló? O ¿La 1 o la 2? No sé, me invitaron de la... ¿De la distribuidora? Sí, de la distribuidora. ¿Y te vaciló? Me reí, me... Claro. Yo también vi Shazam y dije, ah, man, ya es un irreverente, es un light. Pero ¿no? Al día siguiente me olvidé. Me la estoy acordando de ahorita recién, claro. Más o menos, alguna cosa. Ah, el Triángulo de la Tristeza también es de A24. El Triángulo de la Tristeza, pelón. Le hablamos la semana pasada de ese. Vamos, de esa, es la 8, ¿no? Es la 8, la que acabas de mencionar. Sí, 8, Ant-Man and the Wasp, Quantumania. La 9. Soltera, casada, viuda y divorciada. ¿Cuántas personas llevo?
llevó 1.034.490. Lo loco es que esta peli es, esta peli es producida por este... Yanela Neira. Y no es una pela, digamos, original en el sentido de que es una adaptación. Esta pela viene desde una obra de teatro colombiana. O sea, tiene historia. La han puesto en otros países y tal, la película. Han hecho la versión peruana. Yanela ha producido. A mí lo que me parecía loco es que esta pela... Yanela era un talento de tondero. ¿Sí? No sabía. Sí, tío, Yanela Neira estaba con tondero. Claro que sí. Y ahora, pues, se independizó, hizo su productora. Y la pegó, weón. Bueno, Yanela es un buena negociante, creo. Es muy inteligente. Mira, ponchame acá. Este es el CV que sale de Yanela Neira en Tondero. Ah, mira. Acá sale, bueno, Yanela, ojos pardos, idioma español, pelo de color marrón, edad 43 años, te dura unos 75, hace mi vuelo. Esto está hecho hasta el 2020, más o menos. Y para escribir a fettuccini@gmail.com. ¿De quién es Fettuccini? No sé quién es Fettuccini. Pero sí, ella debe haberlo visto muy claro y lo ha armado, ¿no? También. Tanto tiempo en la televisión, tanto tiempo en los negocios, creo. Pero que... la vio, tío. Sí, creo, ¿no? Además, deben haber tenido el capital, creo. ¿Sacó? Supongo que su productora podría ser con ¿Cristian Rivero? Sí, diría yo, ¿no? La rompió, ¿no? La rompió, qué bien, ¿eh? Además que valiente también. Pero ella había sacado Manja, Cipes. Me contaron había que ella sacado una película, había sacado una película. Había sacado una película que se llama Yanela Neira y Medias Hermanas. Donde Yanela Neira y Magdiel Lugas son medias hermanas. Y esta sí la hizo Tondero. Y esta sí, puta, la vi un causa mío y me dijo que era terrible. Pero. ¿Quién dirige, ah? Medias Hermanas. Me cagaste, no sé quién dirige. Ah, no, me cagaste. Pero mira, este es el tráiler. A ver, por favor, veamos, me encantaría ver. Poncho. No es verdad. Exacto. Es tu hermana. No. Sí. No. Sí. Que esta pela también es un... Es un formato de pela. Mira, Leonardo. ¿Por qué eres tan feliz todo el tiempo? Porque en mi carisma está puta, esa weá me pasó un poco de vueltas. No sé si da para el debate igual, pero lo planteo. ¿Por qué de un momento a otro, para hacer comedias hueveras, es un género, weón, claro, es un género chévere? Claro. ¿Quién no ha disfrutado una buena comedia huevera? ¿Quién no se ha metido un fin de semana con el muerto? ¿Quién no se ha metido un Adam Sandler, Five Nights at Freddy's, qué sé yo, una comedia huevera? Se ha metido un... No, La Venganza de los Nerds, o se ha metido un Happy Madison, estas pelas de o cool, super cool. Super cool, porque super bad, super American cool, Pie. American Pie, etcétera. Pero no entiendo por qué de un momento a otro acá empezamos a importar guiones o formatos de pelas hueveras. Cuando se puede escribir acá, por ejemplo. Eso es, dices. Es una pela huevera. O sea, no ¿sabes sé, cuál es una pela así, buenaza, sí, peruana? Ajá. Todos somos estrellas. Que esa es con Mariela Balbi. Ya, este es de este director que es tu director fetiche. No, para nada. Me cagaste, pero todo, esa es noventera. Buenaza, ya. Buenaza, con Mariela Balbi, con Alejandro, con Julián Legazpi, Chibolo. Pela huevera. Buena, pero la historia es buenaza. Ya, eso buena. Es lo que no entiendo. ¿Por qué tenemos que importar pelas hueveras, tío? Pero, por ejemplo, Julián Zucchi, que hace sus... ¿Él ya. le importa o él no, escribe? No, esas son escritas. Puta, se la doy. Pero, por ejemplo, Giovanni Sixia con Yanela Neira sacaron estas películas que se llama Recontra Loca, por ejemplo. Que es chilena, weón. Está Recontra Loca, ponchame un ratito. La dirigió Giovanni Sixia, la actúa Giovanni Sixia también, si no me equivoco. Hicieron Recontra Loca, estaba Paul Vega, Ale Fuller, toda esta mancha. ¿Cuál es la necesidad de importar estas huevadas? O sea, tú vas a Chile, cuando tú vas a Chile te dicen, son películas como acá la gente que habla de A Su Madre, que dicen, puta, una pela medio de mierda, pero cae de risa, la gente la fue a ver. ¿Por qué le importan? No entiendo. Es más, tanta carencia de guiones regularones hay, porque entendería importar, puta, no sé, si importan Nueve Reinas y me dicen, men, vamos a hacer Nueve Reinas acá con Lucho Cáceres y Jason Perkovic, compro, manjas. Claro. Puta, quiero ver esa vuelta, tienen que adaptarla. Pero para hacer estas huevadas... Yo creo que cuando tú inviertes dinero en cine, inviertes una gran cantidad sabiendo que hay una gran posibilidad de perderlo. Sí, claro. Entonces tu necesidad de asegurarte de que la cosa va a funcionar
va con una con un nivel de ansiedad todo, en todas las áreas. Uh-huh. Entonces es necesario que tú sepas que el guión, de todas maneras, que tú sabes que estás asegurado que la persona tuvo un éxito anterior, y que tienes que asegurarte por todos lados, porque en realidad no sabes qué es lo que te va a dar. Y hay una idea acá, o sea, puede venir un guión más o menos, y tienes un director que le da la recontravuelta. Pero esa parte todavía no la entienden. Ahora, puede haber un guión tan bueno, que simplemente tiene es que... yo creería que si yo le pido acá un guión, oye, vamos a una comedia huevera, y se le digo que le escriba a Pablo Saldarriaga, puta, por ahí me la entrega. O le digo... O sea, es que hay es que, a ver, un montón de comedias hueveras que nosotros vemos son estructuras aristotélicas. Exacto. Son sencillas. Y creo que si tiramos un brainstorming sale. O sea, esa es una pela que se puede cranear, pues, en un mes, weón. Se puede sellar. No, en un mes. En 6 meses. Ya, bueno, dame 6 meses. Sí. Pero sí. Si junto, no sé, al staff de La Roja hace un guión. Sí, lo hicimos, ¿ah? Hacían los guiones de Damián y el Toyo. Y de Habla Barrio. Con cámaras escondidas en Damián el Toyo hicimos una película, un road movie. Escribimos con Gabriel Iglesias, que es el guitarrista de La Roja, ¿no? El bajista de La Roja, y que también es guitarrista de One Time Night. Y con Rocío Tobar les armamos una comedia. Buenaza, era usábamos de referencia o sea, yo Bad entiendo, Grandpa, manja, de Jackass. Yo entiendo la figura esta de que tienes que asegurarte que funcione, ¿no? Sí. Pero también creo que hoy una vez lo conversaba justo con Gonzalo Polar, que está por acá, y dice, las importan porque funcionó en su país de origen. ¡Claro! Y hay que recuperar. ¡Claro! Claro, eso es lo más lógico. Pero a veces puedes importar, digamos, la noción, pero no la pela tal cual. O sea, a lo que voy es... Como la idea. Claro, como dices tú, ¿no? Queríamos hacer una pela que sea de bromas. Puta, sí. Me gustó un culo esa, la de Yacas. Y voy a ver cómo le doy una vuelta y la aterrizo acá, manjas. Pues siento que eso sería más nutritivo, porque además me baso en la idea de que el hecho de que tú importes la pela que funcionó en Chile, ni cagando garantiza, no, claro, ni pincho, claro, acá, claro, weón. Claro. Pero porque los, de hecho, empresarios esta pela, lo piensan así. Porque esta pela recontra loca, pues no fue un hit en Perú. Creo que, pero hay varios factores a veces. ¿No? Porque tú puedes traer una pela muy fuerte y de pronto pues tienes que competir con Transformers 2, pues, weón. Te pases, puede ser una gran pela y te van a destruir. Pero no me va a dar ninguna diferencia competitiva que, estoy trayendo un guión que pegó en Chile. No. No, pues. No. O sea, me traería más ventaja tener a Jorge Luna en la película, güey. Sí. 100%. Sí, pero por ejemplo, también hay la otra forma de hacer cine, como la que vimos de la película No Vayan. Sí. Que es una forma de... O sea, ahí sí, tu objetivo, hay que ver bien cuál es el objetivo de hacer la película. Y ahí el objetivo es gastar lo mínimo y tratar de chuntarla de algo. O sea, es lanzar el anzuelo para ver qué pica. Claro, no vayan, la hicieron con 20 céntimos, pues. Bueno, ahí esa es la lógica, pues. Y pretendiendo ganar, bueno, está claro que no han apuntado a ganador, o sea... Pero el tema con una pela de No Vayan es que si tú craneas bien una pela, porque se puede hacer buenas pelas con bajo presupuesto. Totalmente. Hay un pincho de ejemplos. Solo necesitas más tiempo. Exacto, pero si tú haces una pela con un buen guión que te cuesta es una pela que, no sé, la hacemos con 40 mil soles, es una pela, tío, que metemos 80 mil y es un golazo, duplicamos sí, todo. Sí, sí. Bueno, no hay ninguna pela que sea eso para el catering. Claro. No, pero la hacemos a guerras, o sea, nadie come. Sí, pues. sí. Nadie come. El mariachi. Nadie come, los actores son mis patas. Y cada uno lleva su lonchera. Tío, catering en mi pela no hay ni cagando, o sea, ni cagando. ¿Tecito o almorzado? No sé. Sí, yo creo que... ¿Tecito almorzado o tiene que salir un canje para esa comida? Pero si no, El presupuesto tiene que ser para pagarle a la mega actriz que tiene que actuar ahí. ¿Sí o no? Es para eso es el presupuesto. Colorización, sonido, es ahí se va el dinero. Totalmente. El resto de los amigos. ¿Quién una pela que suene de concha su madre y que no sea un micrófono y un director de foto que sea un putón? De ahí vamos eso. De ahí vamos para... Con esos dos técnicamente estás asegurado, ya, tío, fluye y trágame un guión de concha su madre. La chucha perdida del Inca debe ser así. Se veía así, claro, veía yo así. También pienso. Yo no creo que el guión de la chucha perdida dijo, a ver, chicos, ya llegó el catering, hay que sentarnos. No, ni cagando, qué juego. Hay que sobri. Tío, hay que sobri para el desayuno. Gente, estamos almorzando, estamos grabando acá ya, vamos a un menú en el centro. Manchego con vino. Tío, yo cuando estoy grabando acá con la gente y salimos a hacer alguna cosa con Lucho y tal, caemos en un menú. Totalmente, pues. Y así es el cine latinoamericano, en realidad, ¿no? Sí, tío. Imagínate los pelones cubanos que han hecho fresas y chocolate. Sí, 100%. Sí,
Habana del mismo. Fresas y chocolate, es un pelón, weón. Un puta, pelón, tienen que verla, weón. Tío, es lindísima la película. Sí, y entonces sí. Eso es lo que toca, ¿no? Pablo, pregunta acá, ¿por qué Pinky le escribió a Todd Solondz? No sé si, porque, no, porque, no sé si quieres responderla ahora o cuando yo esté. Es que yo la... Dame un cachito. La perseguí. A ver. ¿Lo respondo ahora? Sí, sí, no, bueno, no es algo muy sencillo, ¿no? Es que Pinky se pasea por festivales, ¿no? Claro. Ella es la que llevó, creo que, a los festivales al Día de Santiago, que se paseó por un montón de festivales. Y a veces va llevando, también ha trabajado con Claudia Llosa, que también ha ido por varios festivales. Y en esos festivales tú tienes que hacer las fiestas y los festivales son para hacer contactos. Sí, relaciones, claro, públicas, para hacer posibles trabajos. O sea, si tú vas a un festival y eres un quedado que se queda sin hablar tomando, sí, tu trago, estás cagado. Sí, tú. Sí. Es una carnicería. Sería. No, todos tienen todo ese contacto. Mundo, sí, sí, sí. Y acá es tranqui, pero en un nivel internacional la gente está... No. Aquí, y hay nacionalidades más encaradoras que nosotros. Sí, sí, sí. Sí. Los argentinos van de peso. Sí, sí, on fire. Los chilenos también, ¿ah? ¿Eh? Claro. En Alemania hay metidos un montón de chilenos haciendo audio. Jodiendo, sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, muy grandes negociantes. Tío, ahí está. Bueno. Sí, ahí está, ahí está. Ahí está. Tenemos el puesto 10. El cierre del top 10. A ver, el cierre del top 10. El cierre del top 10 es la siguiente película. A ver. Es Elemental. Ah, esta huevada. A ver, pon la ficha. El póster. Elemental película. Es la de estas huevaditas. Lo de animada, de cada huevón es un elemento. Ahí está. Ah, yo soy fan, ¿ah? ¿Eh? Ah, ¿sí la viste? No, no la he visto. Pero yo soy fan del anterior. Ah, ¿esta es una de las dos? Intensamente, ¿no se llama? No, este es Elemental. Ah, Elemental, ya. Intensamente es la de que cada uno es una emoción. Sí, 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 ¿eso no es? No, este es cada uno es un elemento. ¿Un elemento? Sí, cada uno es un elemento. ¿Pero es de la misma compañía? Todas son de la misma compañía. Ah, son Disney. Todas son Disney, ¿no? Disney y Pixar son, no son Disney solo. Acá están. Este es Elemental, el niño tierra. Son muy inteligentes sus guiones, ¿ah? ¿Eh? Sí, súper. Todo tiene remate, todo... Porque, y además, siempre me llamaba la atención porque siempre tiene que haber en el top 10 una pela de donde vayan chibolos. Es que familiar, pues. Cuando tú escribes una pela. Mira, acá la gente dice, no, con esa me dormí. Bueno, tus hijos se divirtieron. Sí, tus hijos sacaron de risa. O sea, es que lo que pasa con esa, a esa le fue mal. Dicen que Pixar está de capa caída. Ojalá que levante. Tiene buenas películas, Pixar. Sí. Soul es lindísima. Ah, sí. Lindísima. Sí, 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 sí. Sí, sí. Es justo la hablaba el otro día con Lucho esa. Luca también. Ah, man, ya esa no la he visto. Luca, puta, que es linda, bo. Me cagaste. Es linda. Y después, para completar, voy a mencionar un poco el resto. Está Sonidos de Libertad. ¿Qué fue con esa película? A ver, explícame esa película, la brother. 11, bro. A ver, explícame esa película, tío, que le hicieron toda una campaña de la película prohibida. Es que se volvió la pela facha, pues. La pela facha se llamaba. Sí. Era una onda así como Bukele la promocionó. Claro, se volvió la pela facha. Algo como que de tráfico de niños, una cosa así. A ver. Sí. Se volvió, era algo así como un huevón, como que le roban al niño y el huevón loquea y hace justicia. ¿Y hace justicia que a punta de qué? A balazos, pues, ¿no? Como le gusta a Bukele. Entonces, se volvió la pela facha. Pero vino acá, se, lo que pasa se es que además la pela se hizo mucha propaganda porque, digamos, todos los líderes de las ultraderechas y los más conservas salieron a promocionar. Acá el amigo López Aliaga también recomendó, creo que hasta premió al huevón de esa pela, ¿no? Dijo, pobre no, loco. Es como esa pela que para que los pobres se vayan a la miércoles, es la mejor pela de todas, ya, pues, tío. Es la mejor pela de todas, me lastimo. Salieron y dijeron, no sabes, Sound of Freedom es la mejor pela que... Mira, Cecilia Muñoz le encantó. Ahí está, tío. Es que hay un culo de gente que le vaciló. Yo, mira, siempre tengo mis causas. Si yo no he visto, tengo mis causas que la han visto. Y mi causa de confianza, que vio la pela, me dijo... Ni cagando sales diciendo, es una pela de mierda, es una pela mala. Es una pela normal, suficiente como para que un huevón que quiera hacer propaganda diga que es una pela de concha de su madre. Y hay un culo de gente que engaña va a ir. Engaña muchachos. Hay un culo de gente que va a ir y decir, oye, qué de puta madre. Claro, o sea. Es una pela que se alucina justa. Es eso, ¿no? Una también pela pasa... que se alucina con moralmente y esta pela, correcta, ¿no? Y el productor de esta pela es este mexicano que tiene un culo de plata que se llama Eduardo Verástegui.
que es súper millonario, súper conserva y está en esta red como de... Hay una red gigantesca pues, de ultrafachos, Fundación Atlas y todo, que es donde ultramillonarios meten plata para que no avance la famosa Agenda 2030, no sé, huevas así. Y bueno, el huevón produjo la pela y de hecho ahora el huevón está de candidato a ser presidente de México. Pues, ¡no! 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 Ahora, de que la pela fue un éxito en números, sí fue un éxito. Eso también es innegable, pues, ¿no? Pues bueno, mira, ha tenido su campaña mundial, ¿no? Está en el puesto 11 y llevó 1 millón de personas. O sea, no hay... Un montón, ¿no? Bueno, no 1 millón, 979 mil, pero ya es ya, un... Ya quisiera es un culo. Que mi pela llegue a 979 mil. Es un culo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Entonces, la vendieron bien y funcionó, ¿no? Bien, ¿eh? Sonido de libertad. La productora también es religiosa, dicen. Típico tienen plata los religiosos, ¿no? Usura, ¿no? Hay una serie muy buena, hablando de plata de los religiosos. Me encanta ese tema, brother. Se llama... Puta, esta serie te puede encantar. Está en Max, de HBO. ¿Tienes Max? No. Max está buena. Max, de HBO. La serie se llama The Righteous Gemstones. O los... Righteous es la gente que obra bien, ¿no? The Righteous Gemstones. Y trata sobre una familia que dirige una iglesia protestante católica. Y son de estos jóvenes como televangelistas. ¿Man, ya? Ah, ya, televangelistas. Sí, sí, sí. Y qué buen tema. Sí, tío. ¡Pare de sufrir! Esa onda. Claro. A ver, vamos a buscar porque ya, y el líder, el protagonista principal, digamos, es de esta familia que son los Gemstones. Es un actorazo, pejuegón, que me saco el sombrero ante el gran John Goodman. ¡No! ¡Actorazo, brother! Tío, ahí está. Esta es una comedia. Entonces, el tío es John Goodman, el que está arriba, y los de abajo son sus tres hijos, sus tres herederos. Mira, y los tres, batutean un elenco, batutean una familia de televangelistas de décadas, ¿ah? Que puta, han hecho una fortuna enorme, enorme, y su negocio es precisamente esta huevada. Evangelizar. Y te cuentan como que igual estos huevones tienen detrás de ellos, puta, huevadas medio cochinas, sucias, claro, huevadas. Claro, claro. Pero puta, tío, es un serión, huevón, es un serión. Mira este póster, me parece de concha su madre, ¿no? Y, ¡maya, bravazo! Sí, 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 y la serie está... Increíble. Sí, no, y el tío Goodman, como si... Es que el tío Goodman no le gana a Zuna. El tío Goodman es un actorazo, weón. Él hacía de Picapiedra, ¿no? Hacía de Palo Picapiedra. También salen David Lebowski, de los hermanos Cohen, del brother que los quiere matar, ¿no? Exacto. Del ex Army. Exacto, porque es un tío grande, además, ¿no? Y si la gente quiere ver por ahí esta, puta, es de concha su madre esa pela. Para buenazo. Lados. Puesto número 12, me cagaste, Megalodón 2. Nuevamente también digo, oye, ¿qué fui, weón? Oye, Susanita, vamos al cine. ¿Qué están dando, Charlie? Están dando Megalodón, mi amor. Mi amor, puta, que con esa sí te vas a tener así un miedazo y me vas a abrazar, mi amor. Pero Megalodón, nunca he visto Megalodón. Sí la has visto aquella noche. Aquella noche, ¿te acuerdas? Pero amor, es la 2. 25 soles con agua caliente. Amor, es la 2. Es la 2, eso es. ¿Tengo que haber visto la 1? No, amor, es Megalodón. ¿Más Megalodón que nunca? Más Megalodón que siempre. Ahora te enseño mi Megalodón. Ahora vas a ver este Megalodón. Ese era el sardinón. El pejerrey. Después el puesto 13, que estuvo buena, pero esta me gustó más la primera. Spider-Man Across the Spider-Verse. Que la primera me pareció muy buena, la segunda sí me jateé un poco porque era mucho chaufaina visual. Across the Spider-Verse es esa que todos se encuentran así. También, sí, exacto. Que salen los tres actores, Garfield y el otro así. Sí. La vi, bro, eres muy buen, muy bien filmada, esa, tío. No, esa es la Spider-Man, ¿cómo se llama? La que sale, esta es animada. La que tú dices es con actores. Y hay una anterior animada también. Sí. Buenaza. Esa es buena. Ya, la música es increíble. Esta es la que le continúa a esa animada. Ah, pero entre esas dos hay una que es con actores. Sí, pero esa obedece a otra línea temporal. Esas dos están muy bien. La de actores de Spider-Man, la forma de llevar la cámara es como está metida, es como 100%. Si fuera... Es una telaraña.
Brother, increíble. Estas animadas son con Miles Morales, que es Miles Morales, es el niño Spider-Man negro. Sí, sí, buenazas. La por anterior ejemplo es la que claro. Todos pueden usar la máscara, ¿no? Ya, esa, por ejemplo, es inclusive o progre, pero es buena. Es buenaza esa película. Después, el puesto 14 está La Sirenita. Puesto 15 está Oppenheimer. Puesto 16 es John Wick. Que yo nunca había visto ningún John Wick, este John Wick 4. Y un día, como que un fin de semana, vi todas. Puta, chévere, buenas peleas, weón. Buenas broncas. Buenas. O sea, básicamente es que Keanu Reeves le roban el perro y el huevón empieza a vengarse con todo el mundo. Pero saca la mierda. La secuencia de broncas son de puta madre. Como los chinos, como confusión. Sí, y básicamente vas a ver eso porque entre mecha y mecha hay muy poco. O sea, es mecha y mecha, weón. Ok. Y es de puta madre. Después tenemos. Es un tipo de película. Puesto 17, a sumar en Los Amigos, 700.000 personas. Para mí, la más baja de todas a sumar. O sea, la calidad técnica me pareció bajísima. Bueno, yo solo, o sea, no la pude ver completa y solo escuché los comentarios de Ricardo Mendoza. Ya sabrás que... Claro. Habrá dicho felizmente, ¿no? La destruye a palos. Esta me interesa, la 18 es La Noche del Demonio, La Puerta Roja. Me cagaste nunca. Y tiene no. Un pincho gente, weón. Puesto 19, Pablo Saldarriaga. Soul 10. Soul 10, la película. ¡El juego del miedo! Soul 10. Soul 10, no sé ni de qué va. Sé también, que es un nuevamente, muñeco. Tío, no sé en qué momento le dices a tu flaca. Amor, vamos a ver Soul 10. Mi amor, pero hoy esa película me va a dar miedo, mi amor. Amor, pero me quedé en la 3. No importa, amor, vamos al cine. ¿A cuál me vas a llevar? Al Mega Plaza Santa Anita. Ahí. ¿Con cancha o metemos sándwiches? Con todo, mi amor. Compramos tortis abajo y metemos tortis. También chapa galleta Chaplin y un frugos, amor. Amor, estoy llevando chicha morada. Bien, amor. Guarda en la mochila. La otra vez he metido mis tortis, ¿eh? Sólido. Yo meto siempre un Subway. Sí, un ¿no? Subway, sí. Porque el Subway afuera creo que me compro uno con mi novia mitad, 20 lucas, 24 lucas, y es un sanguchón. Pero claro, 24 lucas, y ahí por 24 lucas en el cine compras una cancha. Una cancha mediana, pero con un no, entonces es como ahí te sale a cuenta. Con dos gotas de agua. Una vez no me quisieron dejar entrar mi sándwich en cine. ¿De verdad? Sí, weón. Me emputé. No, pero te lo tenías guardado, no, o sea, te revisaron la mochila o lo tenías en la mano. Okay. Pero tú puedes llevar, weón, sí, tu comida. Sí, pues, pero implica un enfrentamiento. El weón me dijo, no, señor, no puede entrar con esa comida al Subway. Y yo le dije, no, weón, no voy a dejar, siempre entro con mi Subway. Y el weón me dijo, no, es que el señor no puede. Y yo le dije, puta, tío, vas a tener que hacer algo para detenerme porque voy a entrar a ver mi película. ¡No, no! Y me metí, weón. Te dijo Rojosco, o sea, sí. Ah, seguro eres comunista. Y yo, ¿quieres entrar con Subway? No hice... No, la verdad es que no hizo ni pincho. Encima con Subway. Es que, ¿sabes qué? Yo vi que Wong dudó. Sí, pues es que... Pero si se ponía, se plantaba y se cerraba. Tío, yo me iba a ir hasta la última, weón. Y te ibas y te lo comías adentro de la sala. Me iba hasta la última, pero no iba a parar hasta comerme ese Subway en la sala. Ah, en la sala. O que llamen un tombo. Y que se lo coma contigo. O que llamen un tombo. Pero yo, puta, no me iba a cerrar esa weá. Porque yo sé que ese don al final está cumpliendo órdenes. Pero yo me iba a ir hasta, weón. Sí, sí. Me iba a ir a los Rodríguez Pastor. Hasta... Sí, tío. No. Pero ¿qué se puede meter al cine? Tu comida, weón. Bueno, pero tu no comida. Cualquier comida, ¿no? Porque, o sea, en teoría la regla dice... O sea, dice, no puedo comer una quinoa con papas. Sí. Sí, puedes. O sea, sí. La regla dice que sea comida de alguna manera similar a la comida a que la se que vende en los cines. Ya, en el cine no te venden un frankfurter. Sí. Entonces, ya, entonces ¿por qué lo no que puedo? No puedo llevar es mi guisito con arroz. ¿Por qué eso si venden no puedo un frankfurter? ¿Por qué eso si... mi guisito con arroz? No, pues, bueno. Eso no es cierto. Fácil no, pero si puedo llevar... Pero sándwiches sí. Si puedo meter un frankfurter, ¿por qué no puedo meter un pan con pollo? Me parece. ¿No? O sea, lo que se puede meter es sándwiches, chips y gaseosas. Si venden chicha, si venden gaseosa, yo puedo llevar mi chicha. Sí. Yo puedo llevar sí. mi quinoa. Sí. No, tu quinoa no, pues, porque es guisito. Pero quinoa en bebible, no. En refresco. Ah, eso sí. Mi avena. Tu avena. ¿Puedo ir un día con una... Mi emoliente piteado. ¿Puedo ir un día con un emoliente piteado y pan con torreja? Claro que puedes ir con cuatro panes con torreja, pero en tu bolsa, con tu papel higiénico envuelto. Sólido. Y en tu mochila. Sólido. Sí, pero ojo, para toda la gente que lleva comida al cine. ¿Ok? Así como si tú escuchas
por ejemplo, música en tus audífonos y suena al brother que está al costado, que está viendo su película. Uh-huh. Así la comida también huele. Claro. Así que preocúpense de llevar una cosa no tan aromática, obvio, ¿no es cierto? Porque yo no llevé si mi el pan cine con está atún, lleno, puta, claro. Tu pan con choritos a la chalaca, no, amigo. No, pues, un ceviche no, no metas, pues, ¿no? Pero... O sea, el aroma también, ¿no? Cuenta, ¿no? También se expande, se expande. Pan con pejerrey, dicen. Oye, dicen en la punta hay un pan con pejerrey. Fuerte. Fuerte, ahí en el Rovira. Tú sabes en, que le mando un saludo a mi amigo Chris Milligan. Chris Milligan siempre me propone el plan de ir a la punta en scooters. ¿Ah, sí? Sí. Gran plan, brother. ¿Te vacilaría? Sí, claro. ¿Qué? Vamos un fin de dices en claro. scooters con scooters. Chris Milligan. Totalmente, voy, lado. Bien. De verdad, claro. Me sé las rutas, además. Y además, me sé las rutas. Y además Chris Milligan tiene varios scooters. ¿De verdad? Sí, weón. Bueno. ¿Por qué, weón? No sé, les gusta el scooter un culo. Es que Chris Milligan es como de chibolo hacía BMX. Siempre está muy metido en esto. Es esa cultura. Un día me prestó uno de sus scooters, pero tiene un scooter puta. Ese scooter es turbo, weón. Es, claro. ¿Te acuerdas de Volver al Futuro 2? Sí, sí, sí. Donde las patinetas voladoras. Sí. Y con sus Nike. Ya, Mark McFly tiene uno que era de niña. Ya. Y Biff Tannen y sus amigos tienen unos que sale fuego de sí, atrás. Sí, sí, sí. Y ya, puta, este one tiene como la versión el scooter de esa huevada. Mira. Porque, puta, es como. Puedes ponerle el turbo. Puta, no. Le pones turbo y esa mierda ya a 60 kilómetros por hora. Sí, a 60 llegan, amigo. Puta, huevón. O sea, te juro que en un momento le metí, ¡bah! Me jaló para atrás, huevón. No, o sea, miedo. Me dijo, agárrate muy fuerte. Porque sentí así como que mi cara así iba. Sí, huevón. No, sí. No. Los scooters que llegaron al comienzo con ese green, esos estaban bien, pero iban hasta 21 kilómetros y como no tenían mucha amortiguación, te dolía un poco la columna, ¿no? Ya a los que estamos ya más grandes ya nos dolía ya. Pero los nuevos tienen un sistema de amortiguación, velocidad, ¿no? La están rompiendo los scooters, ¿sabes? 100%, amigo. Aquí sí. Estamos, a ver, dicen, tengo más en la lista. Quiero cerrar la lista nada más. Que estamos revisando con Pablo Saldarriaga, último episodio del año de la era del cine, lo más visto por los peruanos. El puesto 20 es Megan. Mucho gusto, nunca he visto esa pela. ¿Cuál? Megan. Megan. A ver, pero puedes poner A ver. La portada para ver de qué estamos hablando. Megan. 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 Ah, es una muñeca robótica, maligna también. Ah, ya es una especie de Anabel. Puta, ¿qué viste? Cómo a la gente le encantan estas pelas, weón. Sí, pues. Las de terror les encantan, weón. Si tuvieses que hacer un guión, ahora que hablábamos de la referencia, ¿no? Para hacer un guión de una pela peruana, una pela en el Perú, ¿qué historia de terror que ha funcionado mucho tomarías de referencia? ¿Qué historia de terror que ha funcionado mucho? Porque, por ejemplo, mencionabas la de Yacas para esto. Ah, sí, sí, sí. Alguna que tú sientas que se podría hacer una suerte de adaptación. Por ejemplo, ¿no? Podrías coger un poco Pesadilla en Elm Street y tratar de hacer eso con eso en mente, tu versión de El Chuyachac, El no, Pistaco. No, hay una historia. La cuestión es, las historias están. Sí, claro. La cosa es cómo la adaptan. Y hay una historia que no es peruana, sino me parece... Yo la leería como latinoamericana. Ajá. O como sudamericana. Y es esta historia de la mujer que va a bailar con un muchacho al viaje a una fiesta de promoción o una fiesta o algún tipo de fiesta. Ajá. Y que al final ella le pide la casaca, el pata la lleva de regreso a casa, ella le pide que, ¿no?, un poco se flirtean, se acercan, y ella le dice que la lleve a su casa, y además en el camino él le presta la casaca para que no tenga frío en la moto. Y va y la deja en la casa. Y algunos cuentan que la despedida es con Chaplin. Los otros dicen que solo se despiden y la chica, el pata le deja la casaca para poder venir a recogerla. Y cuando regresa, resulta que la chica está muerta, ¿no? Le abre la mamá, le dice: mi hija murió hace 2 meses. La hermana. Le, claro. O sea, esa es una historia. Que, sí, eso no es nuevo. Eso lo cuentan en Costa, Sierra, Selva, Norte, Sur, Centro. Claro. Y pero es la base para una película. 100%. Claro, imagínate Carrie, que también tiene esta historia del baile. Las famosas leyendas urbanas. Sí, 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 un poco. O sea, también hay otra historia, ¿no? María la Marimacha, de la chica que la mandan a comprar hígado, lentejas, y se gasta la plata y ahí va al cementerio y le roba no sé qué cosa al cuerpo. O sea, hay historias acá. Un montón. La de las carreteras, de la mujer de la Llorona, la de mujer de blanco que se les aparece en la carretera, o sea... Curioso,
Son buenas, brother. La pequeña discreción que voy a hacer solo para hacer esta mención a un comentario de Juan Carvajal que dice grandes tonos en Help con Pablo, Your Funk Dealer. Sí, Your Funk Dealer. Quiero que me saque de una duda hace años. Pablo, ¿es el que hace el solo de saxo en la canción Qué Difícil Es Amar de Diego Berti? Si vas, te has conectado un poco tarde, mi querido Juan Gabriel, pero incluso Pablo acaba de reaccionar a ese gran momento. Pero el solo cuenta, lo graba Gonzalo Polar, sí, y lo actúa. Yo, como siempre, el que actúa los saxofones de Gonzalo Polar. Si un día hacen la biografía de Gonzalo Polar... Tengo que salir yo. Tienes que salir, bueno, 100%. 100%. Después de Megan, la 21 es Wonka. La nueva de Willy Wonka. La nueva. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese actor, perdón? Timothy Chalamet. Lo aman, ¿no? O sea, siento es un que elegante, ¿ah? ¿Eh? Timothy Chalamet es el delirio de las chibolas de esta generación, ¿no? De esta guapo, pues, ¿no? De esta generación que ya es asexuada, que no... Que de repente... Más ¿no? femenino, ¿no? Claro. Quieren, ya Gabriel Calvo para ellos es horrible, ¿no? Es muy macho. Es bueno. Muy macho, ¿no? Cristian Meyer muy en cambio, él sale así, pues, ¿no? Como con un chal de ceño, ¿no? Esa chalina, no, es hermoso, esa chalina tenía pues, mi tía Inés. Parece el hermano menor de Terry Granchester. Ya, pero mira, de la familia, mira, White. Con esa blusa salía a tonear pues, mi tía Gladys. ¿No? Pues tiene su estilo como Harry Style. Que claro. Son otra forma, otro obvio, cuerpo. Ya, pero eso es ahora lo que ahora está dando la hora, ¿no? Ahí está, pues, ahí llévalo. Corea. Corea ha tallado con el estilo, ¿ah? ¿Eh? El K-pop ha planteado. Exacto. El K-pop ha cambiado su arquetipo de masculino, ¿no? Yo tengo mi sobrina que es amante de los BTS. Yeah. Mi pregunta en pandemia, cuando la acosaba un poco, le decía: ¿pero te parece, o sea, ok, te gusta, ¿te parece viril? Le decía yo, ¿te parece masculino? O sea, esa era mi pregunta. Son galanes hechos para esta generación ya de todos contra todos. Sí, no sé si todos contra todos, pero las estéticas cambian, ¿no? Así como en algún momento nosotros conversamos. Pero que, yo veo a Timothy Chalamet y digo, este hombre es un tipo que entra y sale, ¿no? Puerta, ventana y entra la luz. Gonzalo Polar dice, Pablo, toquemos juntos un día para unir los multiversos. Ya, claro que sí, qué buena. Yo un día le he dicho a Pablo, a Gonzalo, que a mí me encantaría hacer una banda tributo a Arena Hash. Solamente amigos que se juntan a tocar tributo a Arena Hash. Arena Hash, lo haremos en algún momento. Sí, ¿y a ti qué te gusta Arena Hash? ¿No? Arena Hash me gusta. Más que Pedro Suárez Berti solista. Sí, Pedro Suárez Berti solista no lo disfruté. muy parecido a los Rolling Stones. Evil Dead Rise viene en el puesto 22, me cagaste. En el puesto 23 viene El Exorcista Creyentes. Ah, la gente habló muy bien. Y en el puesto 24 viene El Exorcista del Papa. Puta, me cagaste, pues, con El Exorcista. Pero y la 25 de Flash. ¿The Flash? La película de Flash que salió este año. ¿Pero es sobre Flash? Sí. ¿Sobre el superhéroe? Sí. ¿Y por qué se llama The Flash? The Flash es como The Superman, sí. The Batman. De Batman, salió de Batman. ¿De Batman? Una vez vista esta lista de 25 películas, Pablo, ¿qué te deja? Pucha. ¿Qué te deja sobre el espectador peruano? ¿Qué decir? Por ejemplo, una línea sería: le gustan un culo las películas de terror. La de terror, ¿no? Está clarísimo que las películas de terror son un éxito, ¿no? Y las de acción, me parece, ¿no? Creo que son películas que siempre le han gustado. Al Perú, al Perú le encanta el formato gringo, ¿no? De películas. Somos hijos de la Guerra Fría. Claro. Y nos gusta, o sea, nos da tranquilidad, creo, ¿no? Nos permite, nos hace más fácil la lectura de las películas. Eminentemente gringo, ¿no? Creo que lo menos gringo es Barbie, que es francesa y trata sobre un tema gringo. Total. Estoy tratando de ver como cuál se escapa del molde, ¿no? Oppenheimer, pues. No, Oppenheimer es una película, yo no la he visto, pero debe ser más pausada, sí, es más larga. Es muy promocionada con Barbie, ¿no? Entonces creo que ahí hubo un arrastre también, ¿no? Sí. Después, también un poco predecible la lista, ¿no? No es como que... Sí. Soltera, casada y viuda, divorciada, me parece que es como un lunar en el... En la lista. Sí, claro. Puta, mira, te voy a sacar una data para ver qué sale con lo que sería, porque así como está la lista de Perú, tengo la lista de Argentina. A ver, uy, eso me interesa. No la ponche para... A ver. La película más vista, pero lo loco es que, mira,
evidentemente una Argentina en crisis, porque ninguna película llega al millón. ¿Ninguna película llega al millón en Argentina? No. Bueno, tienen varias, tienen una gran cartelera. Sí, la película, la más vista es un documental que se llama Muchachos, la película de la gente. Pónchame ahora. A ver, por favor. Que es esta pela de del Mundial de Argentina. Es la película de Argentina gana el Mundial y hacen la película. Y esta ha sido la película más vista. Como que nosotros hagamos la película del Cienciano. Se hizo la película de Perú clasificando al Mundial. No seas malvado. Se hizo, pero bajita. No seas malvado. Es como que cada la película no sé, pues de unos gente de Austria que gana el campeonato de Waino. O sea, Perú clasificando al Mundial. Sean chistosos, amigos. Pero ahí están. Ah, no, estas son las más vistas. Estoy cagándola, weón. Las más vistas que son hechas en Argentina. Las películas más vistas hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Por favor, pon para ver un poquito más, para ver qué más hay. Pónchame, La Extorsión se llama esta. A ver La Extorsión. Ah, esta es con Francella. Esta es otra. Esta es la segunda más vista. Nuevo. Ah, eso quiero ver. Sí, me llama la atención un culo, ¿no? Ellos saben todo. Puta, si me dice Francella trabajando en un avión, compro. Sí, pues la gente quiere ver a Francella igual, ¿no? Después la tercera se llama Elijo Creer, que también debe ser de fútbol, ¿no? A ver, buscar Elijo Creer. Elijo Creer también es de fútbol, mira, Elijo Creer. Los argentinos están metiéndole a la industria futbolera para salvar el... La cuarta es Cuando Acecha la Maldad, película de terror argentina de Damián Rugna. Ah, al argentino también le gusta su terror. Cuando acecha la maldad. Y los arriesgos. Y la quinta es para quedarme en cinco, son Casi Muerta. A ver, Casi Muerta, una película con Natalia Oreiro. La comedia. Mira, este póster es, ¿no? Comedia LOL. Sí, sí, sí. Además es un póster tipo, ¿no? Sí, póster, clásico póster de esa onda, ¿no? Oh, Casi Muerta. Oh. Cara de póster de comedia. Mi cara de comedia de terror. Esas son como... esos son los pósters de esa película, totalmente. Sí, esos son. Y pues es la película más vista de Argentina. Argentina llegó a 735,000. Pero esas son las que no llegan a un millón, pero no. Hollywood metido en Argentina. Con Hollywood metido debe ser más, porque acá tengo ranking de espectadores, pero este es 2023. ¿Por qué sale Coco? Me están cagando, weón. A ver, películas más vistas en Argentina el 2023. Vamos a ver si lo encuentro, gente. Denme un cachito de momento. ¿Qué sale? Mejores películas del 2023 en streaming. Películas más taquilleras. Voy a poner taquilleras en Argentina 2023. Las mejores películas. Acá tengo un dato que recoge las primeras del año, ¿no? Y sale Mario Bros. También sale el que la más vista en los primeros 6 meses en Argentina. Mario Bros. Gato con Botas, El Último Deseo. Qué paja eso. Rápidos y. No, mira, Mario Bros. Cuando la estrenaron en Argentina metió casi 3 millones. ¡Dala! ¡Asu! Gato con Botas, 2 millones y medio. Mira. Rápidos y Furiosos metió 2.200.000. ¿Y en Perú cuántos metió Rápidos y Furiosos? 1.700.000. Claro, van más. Puta, esas pelas, ¿cuánto recaudarán en el mundo, no? Una fucking locura. Avatar, El Camino del Agua, 2 millones. Guardianes de la Galaxia también. La Sirenita también. Mira, considerando todo, no hay mucha sorpresa, ¿no? Ah, pero obviamente Transformers llevó mucho menos gente en Argentina. Bueno, fue hecha en el Perú. Es hecha para Perú y tal, ¿no? Entonces ahí. Pero mira, Megan también la rompió, Poncha. Ah, pero ahí estaba Megan también. Megan, la muñeca erótica. La muñeca erótica. Creed 3. Sí, están más cagados que nosotros, dije. Vamos a ver si puedo encontrar otro de... unas taquilleras en Chile. A nivel mundial, la más taquillera del año ha sido Barbie. A nivel mundial. Sí. 1.400 millones. Bueno, pelón.
Y la segunda a nivel millón, a nivel mundial, 1.300 millones Mario Bros. La tercera a nivel mundial, Oppenheimer. La cuarta a nivel mundial, Guardianes de la Galaxia. Y la quinta, Rápidos y Furiosos 10. Bueno, pero ahí está pues la influencia fuerte. Bueno. No sé si los números serían así en Francia, por ejemplo. Es que el Estado protege mucho el cine francés. Most watched movies in France. De frente, tú. 2023. A ver, vamos a ver si salen acá. French box office for 2023. Avatar: The Way of the Water. A ver. Pónchame, ahí está. Avatar, la nueva de Avatar. Super Mario Bros., Barbie, Oppenheimer. Ah, mira, acá tienen su primera novedad. Asterix y Obelix. Claro, pues. Tiene que haber algo local, claro, ¿no? Claro, claro. Ah, man, ya esta es una pela de Asterix y Obelix. Con este actor que, puta, es súper conocido. No me acuerdo su nombre. El que está acá abajo a la derecha. Después tenemos Alibi.com 2. Qué chucho suena lo casa. Esta es una comedia francesa. Además es una secuela. La 7, Guardianes de la Galaxia. La 8, Indiana Jones. La 9, Elemental. Y la 10 también, Rápidos y Furiosos 10. Igualito, ¿no? Está sí, bien, no, pero igual, fuerte, pero ¿no? Igual en su top 10 tienen dos francesas. No, que han llevado un culo de gente. Sí, creo, bueno, ya antes defendían un poco más su cine, ya no pudieron, ya. Se rindieron. Es que la industria manda, ¿no? Al final. ¿Cómo le fue a No Vayan en Francia, dice la gente? Como No Vayan en Francia tuvo sí, y su. ¿Cómo se llama? Ni va pa. ¿Cómo le pusieron en francés? Ni bien pa. Ahí está. Con Mel Cochita. Con Mer Cochita. Mer Cochita. Mer Cochita. No puedo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? A ver. Dice, a ver. Películas peruanas más vistas en el ¿Cómo mundo. ¿Cómo le fue No Vayan en Ucrania? Pero... ¿Cómo le fue a sumar a nivel mundial? Ah, ya, no, sí, puta, la rompió en España, no sabes. ¿Qué más dice la gente? Los gringos son los reyes de la publicidad. Sí, pero gente, ¿no? Oye, pero te suelto un dato. Llegamos a las 12 de la medianoche. Te suelto un dato de internet. Sí. ¿Tú has visto este cortometraje que se llama de la Retukiri Tukiri? Sí, claro. Ya la de que es como un Timoteo. Sí. Tío, me encanta eso. Me encanta. No sé dónde la puedo. Está en Vimeo. Pero lo pueden ver. Es un buen Con lo mejor que le he visto a Mayra Goñi. Qué bestia. Buenísima. Y pero, Milran. El director es buenísimo. Sí, claro. Pero es un buen como una buena semilla para una película. Sí. Ah, no son las 12, son las 11. Es una gran semilla para... Yo son las... Sí, son las 11. Es que hemos empezado a las 9, antes empezamos a las 10. Pero... Sí, no, sí, ya, sí. Ya terminé clase. Ya terminó clase. ¿Ya empieza otro en verano, ¿no? Sí, pero no tan tarde. Pero en la universidad, en la... No, en el teatro en la plaza. O independiente. Y estoy pensando en abrir un taller, a ver qué dice la gente, ¿ya? A ver. Te lo comenté. Estoy pensando en abrir un taller en verano de iniciación de cine, de iniciación de creación cinematográfica. Maña. Con teléfonos. Solo para enseñar cómo se narra una historia con imágenes. Claro. Esto es. Sí, o sea, para mini metrajes, ¿no? Pero para que aprendan cómo poner la transposición de imágenes, la secuencialidad, no sé, grabar, por ejemplo, una secuencia de persecución, una cosa así, eso. ¿Y eso dónde lo dictarías? Eso lo dictaría en Barranco. ¿Ya independiente? Sí, independiente, sin la plaza. Pero eso es... Yo casi nunca he lanzado como... A ver, porque voy a tener una encuesta ya. Ok, yo casi nunca he lanzado un taller de cine, de sí. Creación de cine. Pensé que ibas a decir iniciación actoral. No. Para esa gente que es como... Que está chambeando en cualquier cosa y quiere aprender actuación. Sí, que esto es creación... O sea, iniciación de creación cinematográfica. Yo con tu teléfono te enseño a crear imágenes para que tú puedas contar historias con imágenes. Es loca la pregunta que acá tira Jan Nils. Dice, ¿y aquí en Perú eso te da algo? O sea, sí entiendo la naturaleza de esa pregunta, pero también siento que, viejo, el neoliberalismo te pega muy fuerte también. O sea, no todo lo que tú tienes que hacer en tu vida tienes que esperar que sea una guada que te dé plata, por favor. También y además depende de cuánta plata quieras también. También, weón. ¿Me entiendes? ¿Cuánta? O sea, yo sí siento como que... A ver, es fácil decirlo, no estando sentado, te acomodado, decir no pienses solo en plata. Claro.
Pero siento como que en cierta medida hay un tema de pasión, hay un tema de qué te gusta realmente, ¿no? Hay un montón de gente que quiere hacer cortometrajes y que quiere aprender a filmar. Yo creo, si no, porque hay más facultades de comunicación. Obvio, si tú porque... si tienes una circunstancia en la cual además, sientes cierta comodidad y quieres ir a bajar pepa con Pablo. Claro, además, todos ustedes que están viendo acá no les interesa el cine. Nos gusta. De repente te interesaría contar aprender a contar tu historia con imágenes y A ver, ponme encuesta, pon iniciación en cine o iniciación actoral. Quiero ver qué vota más la gente. A ver, buena encuesta. Porque de repente, la gente ya te hace que hagas los dos. Vamos a ver qué. Entonces es gratis, dice. Ok, Orozco, voy a comer cine, dice. ¿Es obligatorio un iPhone como en la UPC? ¿Es obligatorio? No, pues no. Acuérdense que hay cine en 8 milímetros, amigo. ¿Qué más dice aquí? Le entro a los dos, dice. Me complementaría en mi carrera de marketing. Claro. Sí. Sí, es que sí. Brother, los que no les interesa en cine, la mitad tienen que grabar videos para promocionarse o para presentar sus trabajos. Es la realidad. Totalmente. Si estudias algo audiovisual y quieres mover lo que has hecho, tío, tienes que mover algo, ¿no? Acá Pésimo, el artista, dice, cualquier huevada que hagas bien hecha y con amor te puede dar mucho. Ahí está, y ese Edwin. Tío, Edwin el gran Edwin y Gucci. Edwin y Gucci, pues, tío, vende piezas más caras que Tilsa, ¿no? Ahí está. Lozano. Edwin, su hermana tiene un bar en Miraflores que creo que se llama La Habana. Que lo reconoces al toque porque está. Bro, eran unos mojitos deliciosos y algo. Tío, deliciosos. Podemos hacer, mira, oye, amigo Pésimo. Si podemos hacer la fiesta de la era del cine en el bar de la hermana de Edwin. Sí, y al costado tiene una sala de exposición de pintura. Qué hermoso. Qué chévere. Y además metemos un proyector en un lugar que en una pared esté posteando escenas de cine. Escenas de cine. Perfecto. Pablo mete una sesión de DJ, meto yo una sesión de DJ y luego metemos un chacal más mientras nos vacilamos con la gente. Y mientras la gente se toman los mojitos. ¿Tu especialidad de DJ cuál es? ¿La mía? Sí. Yo toco noventas. Ya. Toco algo de hip hop y funk. Me encanta. Y algo de pop ochentero también. Me encanta esos géneros, pero voy a irme por el otro lado. Queda, dice Pésimo. Fino, Pésimo, mira. ¡Uy! Yo como DJ me especializo en perreo old school 20 uñas. Bien. Tecno de combi. No, qué asco. Ahí me salgo a fumar. Cumbia para poner al sobrino a dormir en la silla tapado con una casaca. Deli, me encanta, ese me encanta. Y salsa sensual para manosear en la pista de baile. Perfecto. Pero para así, para bien bellacoso. Sí. Bellacoso te total. Quiero tanto. O sea, amor. Así, pero pegadísimo. Que lo nuestro. Y vamos a volar si entre sábanas blancas. Tío, ¿pones Pedro Suárez Vértiz, dice? Pongo Pedro Suárez Vértiz solo para conmemorar a nuestro amigo. Claro. ¿Qué más tenemos por acá? Pedro Suárez Vértiz tiene que estar de cajón, dice. Ponemos algunas canciones de películas. Mira, acá dice Juan Carvajal, dice, si Pablo la rompe como DJ desde Help, caigo de todas maneras. Claro, la gente iba a escuchar los hits, ¿ah? Tío. Cuando todavía no querían, la gente no se animaba a poner Smell Like Teen Spirits en las... ¿Cuánto debería estar la entrada esa...? No sé cómo va a seguir la recesión. ¿No? ¿Cuánto debería estar la entrada? A ver. ¿Cuánta gente entra a ese bar? No tanto, o sea, no es... Tírame, a ver, Edwin, tú que estás ahí pésimo, tírame cuánto es y nosotros tiramos números. Pues para ponernos lo visual. Ahí sería exclusivo, ¿eh? Exclusivo, dices. Sí. Arriba. Sí. Claro. Pero ¿qué pasa con mi tecno, dice? Tío, la gente es tecnera. Wilber, no me gusta el EDM, el Eurodance. Soy un pituco del tecno. Sí, tío. Soy un pitecno. Este año, el 2024. Ok. Que obviamente me encantaría que estés también. Queremos hacer con la comunidad una suerte de gran pollada, güey. Perfecto. Pero así, un tono. Pero también con música. Obvio, tipo el Festiva. Ya. Y ¿es el centro de Lima? No sé si sí, por ahí. Sí, claro. Y tener un aseño que sirva, puta, como. No, no claro, necesariamente claro. La polla, pero mira, este es un combinado de arroz a la jardinera, mitad arroz a la jardinera, mitad tallarines con salsa roja. Ya. Y carne molida. Un tres sabores. Y encima, una pechuga de pollo. Ahí está, ya. Ahí una está, pechuga de pollo. Y chelas como mierda. Sí. Y arriba. Sí, claro. Y unas banditas. Música local. Claro, eso somos no está nada mal, ¿eh? Tío, hacemos un tonazo así, profundos,
Película o videoclip o lo que sea. Ahí está. Mediometraje para, o cortometraje para que pongan el inicio de los cines. Víctor Tobar dice, amigos, ¿pero por qué en Barranco? Zona facha, zona barranquinaya, descentralización, amigos. Saludos de... Porque me queda cerca a mí, pues, no tengo que pagar tanto para... Bueno, la que yo te digo, este tono va a ser en el centro de Lima, pero la que estamos hablando ahorita con Pésimo no sería en Barranco, sino en Miraflores. Mira, Pésimo dice que es cómodos, entran 70 punteros. ¿Ves? Entonces, tiene que ser exclusive. Claro, es exclusive. Yo lo he ido. Además, mira, la gente que nos está viendo dice Barranco, zona facha. Y ya que van a decir de Miraflores, que zona nazi, van a decir. Zona nazi, ¿no? Tío. Pero hay una gente que acaba de querer bajar. Yo creo que sí hay gente que va a querer bajar a escuchar buena también. Música a un local chévere. Buenos tragos. Y buenos tragos. Puta, yo creo que sí, el local es chévere, ¿no? Y además es una calle que se está armando con chiquillos jóvenes, por ahí creo que está también Barbarian, hay por ahí hay sus lugares. Tío, tú ya has experimentado el poder del internet. Sí, sí, sí. Tú estás con uno de los dúos más poderosos del internet peruano. Sí, 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 sí. Tío, este bar no tiene... A esta plataforma humilde no tiene ese poder, pero te aseguro que... Pero sí, yo creo que llenamos, ¿ah? ¿Habrá zona VIP? No. Ah, te aseguro que lo repletamos. Ya, yo me uno. Lo repletamos, weón. Bueno. Sí, claro. Lo repletamos fuerte, weón. Bueno. Miras, ahí está el chino diciendo, son 60, 70 personas, la gente del bar va a estar contenta, pero buena música, weón. Solo buena música, tío. Y le pasamos la voz a que caiga a Gabriel Calvo. A Gabriel Calvo. Gabriel Calvo sin fierro, ¿no? Habrá zona marginal, no jodan. El movimiento hip hop empezó ahí en la rotonda de Miraflores. Todos bajamos, nadie era de miel. Tienes razón, brother. La gente, tío, tiraba. Hacía tiradas ahí en Miraflores, hip hopeando. La gente también hace sus competencias ahí en Magdalena también. Gabriel Calvo para los plomazos. Año 96 dice, la encuesta quedó en el 67% quiere iniciación en cines, 33% quiere iniciación natural. Tienes que abrir esos cupos, amigo. Sí, voy a abrirlo. Esos cupos ya... Sí, para la gente, si la gente consigue un local en otro lugar, yo me muevo hacia el centro. Si la gente te consigue un local en el centro. Sí, claro, pues es un lugar bonito para grabar. Sólido. No, hay unas imágenes puta bien pajas, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta...? Estamos en la última parte del programa, 2 horas largas. Programa que se ha ido acomodando en los horarios, pero nunca ha perdido la esencia y nunca ha dejado de estar Pablo. Sí, es la era del chisme. La era de... se volvió en un momento la era del chisme, todo lo que tú quieras, pero sólido. ¿Qué te ha parecido este primer año y con qué expectativas nos vamos al segundo? Mira, me parece muy chévere que yo no esperaba que la gente viera tanto cine que está... O sea, hay gente en internet muy interesada en ver... Súper. Buenas películas y también hay gente interesada en ver las películas que trae la cartelera, ¿no? Sí. Y tienen lo chéveres que opinan, me parece que participan y no esperé como en la calle también, gente, usualmente son hombres, ¿no? Creo que ninguna chica me ha parado y me ha dicho, oye, la del cine, oye, la película. No, no, estos canales, ¿no? Lo ven puro hombre, puro calzoncillo. Sí, sí, sí. Y eso lo noté. Sí. Pero me parece muy chévere que les guste hablar de cine. Además, lo que más chévere me parece es que respondan, que refuten, que corrijan, que se piquen cuando no hay una mala información. Sí, sí, que complementen. Sí, me parece buenazo. Y además invita a que nosotros también. Yo estoy pensando en qué película veo, ¿no? Ahora que me bajaron Cinefilia Malversa, me volví, pero. Tengo que conseguir movie. Ya. Por acá, mucha gente, de hecho, por ejemplo, la semana pasada que la pasamos hablando de Chespirito, cosas así, hay varios comentarios que dicen, no deben cortar este programa nunca, me encantó que Pablo sugirió de una y sin pensarlo Contracorriente, esa peli me parece buenísima, Pablo se te quiere mucho, espero síguenos deleitándonos con tu presencia, saludos desde Alemania, vivo en la parte del este, hace unos años viví en el oeste, en general Alemania me encanta por su seguridad, sus países, felices fiestas a Perú. Después un montón de cosas que dicen acá que Pablo debe estar siempre, todo el 2024. Pablito es súper entretenido. Felices fiestas, Pablito. Me encanta, Pablo. Mira. Debe estar siempre. Hay demasiado cariño. Tenemos, tío, que seguir, amigos. Tío, hay demasiado cariño acá. Qué bueno, ¿ah? También los besos Tatiana Stengo, dice, debe ser, pues, ¿no? Tatiana los tiene. Al menos un clip ha visto, estoy seguro, ¿no? Al menos un nombre. Tatiana Stengo debe estar triunfando en algún lugar. Es 100%. 100%. Sí, sí, pero qué chévere que la gente
te responda, de verdad. Que te pasen la voz en la calle y que saber que un poco que, la, que les está gustando lo que estamos haciendo. Que, no sé, que también les parece importante nuestra opinión. O que pidan algunas películas para ver y que confíen, ¿no? Un poco en la en el gusto, en la claro. selección que uno puede tener, ¿no? Eso me parece excelente. Y creo que también hace tiempo había un programa de cine que no sé si sigue, que se llama El Placer de los Ojos, que es el programa de Ricardo Bedoya. Lo cancelaron. Después sí. cambiaron, en la última parte cambiaron el conductor y ahí ya quedó. Sí, sí. Entonces creo que había un montón de gente que de repente le parecía demasiado técnico el programa, sí, sí, sí. porque además Ricardo es un profesor, ha sido mi profesor de la universidad y también tiene otra lista de películas muy interesantes de las que él puede hablar, pero creo que también los nuevos públicos requieren de una conversación con otro tipo de películas a las que nosotros ahorita yo también me tengo que adecuar. Tengo que ver Five Nights at Freddy's, Guardianes de la Galaxia, ¿no? Guardianes de la Galaxia, y para poder un poco entender qué es todo este fenómeno del cambio del cine, que parecía de alguna manera clásico e inmortal, a toda esta nueva forma de hacer cine con una cantidad de recursos que no son de los inicios del cine. Lo que se está haciendo ahora es otra cosa. 100%. La cosa ha cambiado, los lenguajes, las pantallas, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Y aquí estamos para meterle una buena cháchara de cine todas las semanas. Un par de horas a la semana vas a tener. Ya no quiero decirte todos los jueves porque a veces cambia. Por lo pronto no creo que cambie. Sí, no, por lo pronto no. Y la semana que viene vamos a tener un invitado sorpresas y prometemos ahí, sacamos del tintero a Gabriel Calvo. Sí, sí. Y encendió las redes. Quién sabe, por ahí viene otro. Así que prometemos esto. Le mandamos muchos saludos a toda la gente que se prende con este programa y que la prende con este programa. Sí, bien, bien, yo. Y nada, encantados de acompañarlos. Michael Finzer también está invitado a hacer su descargo. Sí, claro. Listo, láncela, amigos. Todavía queda un poco unos últimos días del año. Todavía es una buena oportunidad para poner verde el ambiente. Ahí estamos. E ir al cine o ver una película. Y siempre, por favor, pasen nuevas nuevas plataformas para poder ver cine online. Caleta. Cine Caleta. Porque tenemos que esperar ahorita a la gente que se ha bajado Cinefilia Malversa, que era nuestra Biblia, y tenemos que esperar a que... Telegram, ¿no? Ahora también está full. Telegram. Sí, pero más jodido en el celular, pero no es lo mismo en tele. No, la cosa es verla en pantalla de computadora, por lo menos. Pero a veces has visto esa hueá que a veces en el celular pones un video y te sale como una opción para pasarlo a la tele. ¿Así? Sí, weón. Ah, ya. Si lo usan en el mismo Wi-Fi, se puede hacer esa huevada. Un poco de tecnología, tengo que... Son cositas. Sí, le mandamos un besito a todos, que estén muy bien. Y nos vemos la próxima semana, ya en el 2024. ¡Qué fuerte, rápido, brother! ¡Qué fuerte, bro! Chau, gente linda. Chao, amigos. Chao.